Buenas no. No buenas, buenas nada porque no están escuchando a los demás, porque no está configurado el audio. Ahora sí, a ver. Ahí va, ahora se escucha. Vamos, Bien, ahora sí, bien. loco. Bueno. Gracias por acercarse al stream de la taberna. Vamos a jugar Paranoia en nuestro extraño programa que llamamos Happy Hour One Shots. Aprovechando que no estamos jugando a Vampiro. Y hoy tenemos la suerte de invitar al equipo de Tomate 20. Muchas gracias por acercarse. Genial que se haya ocupado con esta idea. Y antes de hacer nada, quiero darles el espacio para compartir Tomate 20 con toda la gente que nos está viendo. Muy buena, gente, ¿cómo dicen que les va? Están en perfecta programación porque estamos acá en el canal de la Taberna de Rol. No estamos en Tomate 20, como siempre nos ven, capaz que alguno se confunde, está Cthulhu del otro lado, por ejemplo. Pero bueno, gente, hoy nos toca Paranoia con la gente hermosa de Taberna de Rol. Gracias, León, por la invitación. Y nada, los invitamos también a todos los que están del otro lado a después del stream pasarse por nuestro canal y por nuestras redes también, que vamos a estar haciendo muchas entrevistas próximamente. Tenemos cult el domingo y muchas cositas más. Así que no se lo pierdan. Gracias, genial. Así que vayan a Tomate 20, ahí están todos los links de ellos. Están todos en el chat, vayan. Y ahora sí, tenemos unos anuncios que hay un montón, pero los resumimos como para tener más espacio para jugar. Así que, breve, todo más o menos cómo arranca. Arranca junio porque no sé qué va a pasar después. El sábado, o sea, mañana, anunciamos quién va a estar en otros podcasts el miércoles y estrenamos el one shot que tuvimos con Escuelita de Jugamos Over the Edge hace un par de semanas. El domingo tenemos otra review de los manuales que estamos haciendo ahora de D&D. Y de hecho, algo que siempre nos faltó agregar es que nuestro Patreon tiene acceso anticipado a estos videos como varios días. El lunes tenemos una entrevista en Ampersand. Vamos a pasar los links correspondientes también durante el fin de semana. Y como venimos anunciando, ya estamos a casi nada de la segunda mitad del año. De hecho, ya empezamos el sexto mes. Y se nos acercan todas las secciones y eventos que veníamos avisando, como el programa de cocina con el manual de D&D, que va a estar buenísimo. Tengo ganas de cocinar y de comer todo lo que hay ahí. Así que espero que nos acompañen el resto del año. Esos son todos los anuncios. Muchas gracias de nuevo por coparse y venir a jugar con nosotros. Y ahora vamos a A empezar a vos. jugar Paranoia. Vos nos invitás y nosotros estamos. Genial. Déjenme bloquear las cámaras así no cometo ninguna estupidez en el camino. Un segundo, Juanpi tiene que bajar. Mientras tanto, les comento a la gente del chat. Paranoia es un sistema diferente. Si no lo conocen, espero que les guste. La idea es aprender a jugarlo. Una de las preguntas que me hizo Peter antes de empezar es si tiene que saber algo, si su personaje está trabajando. Todas esas preguntas las vamos a responder ahora. Porque vamos a empezar bien, bien desde abajo. Como ven, el nombre de la aventura está en pantalla. Si lo pueden leer, fantástico. Si no, si solo ven la frase entre corchetes, es responsabilidad de ustedes. Ahora sí, ¿está Juanpi? Ahí está Juan. Let's go. Perdón. No, no hay problema, no hay problema. Vamos a empezar. Vuelven a la conciencia. Abren los ojos. Y aunque saben que nunca estuvieron acá, de alguna manera saben dónde están. En una sala de clonación infrarroja. Y un cuarto de información para los nuevos ciudadanos de Complejo Alfa. Limpio, un poco frío, vacía, aparte de las otras personas que están acá. Unos uniformes colgados en la pared y cámaras de seguridad para su seguridad. Déjenme mover esto. Hay otras personas acá. Al igual que ustedes, están ligeramente húmedos, bastante confundidos y bastante desnudos. Muy desnudos. Lugares estratégicos en sus cuerpos están ocultos por una nube de pixelación. Cosa que se dan cuenta que también sucede en ustedes mismos cuando miran hacia abajo. Son los Sims. Los nombres flotan por encima de sus cabezas. Vamos, los nombres que se me habían puesto, ¿cuáles eran? Soy Syntax Error. Mucho gusto. R1CK-H, o mejor dicho, Rick para los amigos. Yo soy Dar Ram 01, Perfecto. Pabellón 01.
Saludos, nuevos ciudadanos. La voz sale de parlantes de las paredes. Bienvenidos a su primer día en Complejo Alfa. Los días anteriores en el Complejo Alfa, que pueden recordar, son pseudomemorias cargadas en los lóbulos cerebrales para ayudar a la orientación y minimizar los incidentes psicóticos en los nuevos clones. Como ciudadano de Complejo Alfa, ahora son miembros valiosos de una gran comunidad. Se les asignarán funciones y tareas, algunas sencillas, otras peligrosas, y vuestras contribuciones serán recompensadas con... Y una explosión se escucha en la distancia. La habitación tiembla. Una alarma suena durante unos segundos. Mi, 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 y se corta. Un pedazo de techo cae y se estrella contra un robot que está en una esquina. ¡Puf! El robot había estado ahí quieto, rodeado de tres trapeadores tipo lampazos que tienen el palo y simplemente tela gruesa. Después de eso se produce un breve silencio. Las cámaras de clonación se abren, el líquido se drena y ustedes caen. Una palabra aparece en el aire. El silencio se mantiene un ratito más. Un momento después se forman otras dos palabras. La puerta. Finalmente, la puerta se abre y entra una mujer. El nombre flota sobre su cabeza. Sus ojos están enfocados en algo frente a ella que ustedes no pueden ver. Su traje rojo hace juego con su pelo. Una memoria a la que nunca habían accedido les dice que ella es de nivel rojo y que ustedes son de niveles infrarrojo. Lo que significa que ella está un nivel de seguridad por encima de ustedes y les puede decir qué hacer. Y de hecho lo hace. Vístanse clones, dice la mujer. Bueno. ¿Hay ropa cerca? Están los trajes infrarrojos, todos negros son. Cuenta con una remera y un, sobre todo, el ese que se abrocha en los dos lugarcitos, no me acuerdo cómo se llama. Ah, sí, el granjero. Exacto, sí, todos negros. El Complejo Alfa los necesita. Tuvimos un ataque terrorista completo en el nivel más bajo de un sector cercano. Y esto es todos van a trabajar. No necesitan el resto de la información. Si necesitan saber algo, búsquenlo a la Alfapedia. En sus ojos aparece un simbolito con un ojo que abajo dice Alfapedia. A través de su implante cerebral Cortec, todo el mundo tiene su Cortec funcionando, ¿verdad? ¿Todos pueden ver mi nombre? Sí. Bien. Ustedes se vistieron, ¿no? Sí. Perfecto. Continúa ella. Genial. Tu córtex cerebral es tu enlace con la computadora. Información, direcciones, actualizaciones, misiones, puntos de experiencia, holo videos y el resto y todo lo que necesitan se va a transmitir ahí directamente hacia sus ojos. Cualquier cosa que necesitan saber la pueden pedir a la computadora y ella les va a responder. La computadora puede ver y escuchar todo lo que ustedes pueden. Así que no tienen que describir nada. La computadora ya lo sabe. Simplemente pide. Bien, ahora sí. Agarren los trapeadores. Todos ustedes están trabajando para... Saca una libreta, mira. Servicios técnicos. Y su primer trabajo es... Mira la habitación. Conseguir que se repare el bot trapeador que se acaba de romper. Escóltenlo hasta servicios técnicos al final del pasillo. Asegúrense de que no le ocurra nada. Van a ganar 10 puntos de experiencia cada uno por resolver esta misión. El Complejo Alfa necesita un montón de limpieza ahora mismo. Se va de la habitación. Gracias. Me parece una buena tarea. Ignora todo lo que les dijeron y se va. Acabo de levantar. Enseguida voy corriendo tipo, sí, sí, todas las piezas juntas. Vuelve. Se te olvida algo. Así es. Veo, de hecho, un problema con su nombre. Todos y cada uno tienen el nombre mal. Déjeme corregirlo.
hace clic en unos botones al aire que ustedes claramente no ven. Bien, perfecto. Déjenme hacer esto un segundito. ¿Mi nombre no es Syntax Error? Ajá, un segundín. Ahora ven, los nombres que originalmente aparecieron en su cabeza fueron modificados sin su permiso. Oh, qué raro. ¿Qué riquísimo. Sigo siendo Rick. Y también en sus hojas de su personaje. Sigo siendo Rick y sigo siendo fachero. Así que vamos. A trabajar. Se va de nuevo. Bueno. El robot, como les dije, está en la esquina, rodeado de los trapeadores que ella les indicó. Y está con un pedazo de techo arriba. Habrá que intentar sacar el cacho de techo de encima de su cabeza. Yo me encargo. Adelante. Bueno. Voy y me pongo a sacar el techo. Yo intento sacarlo de abajo mientras ella empuja el techo. Él. Bueno. No hay ningún tipo de complejidad en esto. Así que no se faltan tiradas. Bueno. Sacás el pedazo de techo sin problema. Ves que abolló el robot. Pero también ves que lo rompió un poco la... perdón. Tengo el dibujo del robot. Les voy a mostrar. Este es el robot sano. La parte de adelante, que lo que le hizo parece una trompa, tiene todo lo que sería el aspirador abollado. Así que no entra ningún tipo de mugre por ahí. Las patas también están medio chuecas. Uh-huh. Y lo que vendría a ser esa cabeza está abollada y ven unas chispitas. ¿Es suficientemente ligero como para llevar la UPA? ¿Vas a intentar levantarlo? Trato de medir más o menos su peso. Tiene más o menos el tamaño de una maleta, pero es de metal. Se necesitarían dos personas. Modo este flacucho. Le agarro y le levanto yo. No se levanta. ¿No se levanta? Se mueve. Lento. No usa todas las patas. ¿Puedo revisar si lo puedo poner de vuelta como para en condiciones como para que camine solo? Eso sí va a requerir una tirada. Ok. No eran nuestras órdenes. No, bueno, pero para que camine, bien. Por lo menos si camine solo hasta la cosa de reparaciones. Vamos a aprovechar y contarle a la gente cómo se usa en las tiradas de paranoia. En las tiradas de paranoia es una habilidad con una característica. Y no hace falta ninguna no hay ninguna razón para que la habilidad y la característica apliquen en la acción que quiere hacer. Así que Juanpi va a decir una habilidad y una característica que le sirvan. Yo voy a decidir si corresponde y él va a hacer la tirada. Uh-huh. ¿Qué vas a usar? Operate, tipo en mechanics. ¿Con qué? Una característica. Ah, tipo mechanics y la característica operate. ¿Sería? Perfecto. Bueno, dale. Mira. ¿Vos querés arreglarlo así de nada? No, quiero tipo revisar si conectando algo por lo menos algo que se prende y tipo. Se dale. Lo vas a inspeccionar entonces. Claro. Bien. ¿Y tendría que hacer la tirada? Sumas la habilidad que tenés vos. Sí. Más la característica que tenés vos. Y eso te va a dar la cantidad de dados. Ok, por ejemplo, en Operate tengo un 3. Sí. Y en Mechanics tengo 2. Son 5 dados. 5 de 6, ok. Sí. Y otra cosa que pasa en Paranoia es que... No. Fíjate en tu hoja de personaje. Sí. Hay un botón que dice... Launch a test. Launch a test, exacto. Ah, perdón, mala mía. No hay problema, hacerlo por ahí. Y el nodo pongo 5. Exacto, el nodo es el número de dados que vas a tirar. Sí. Y siempre se tira el dado de la computadora. Sí. Bien. Okay. Eso quiere decir que de tus 5 dados, por lo menos 3 sacaron 5 o 6. O sea, cada 5 o 6 es un éxito. Y el dado de la computadora solo aplica si saca el logo de la computadora que está en el 6. Sí. Bien. Es suficiente para inspeccionar el robot. Vos lo mirás así, más o menos te das una idea de qué podés hacer. Acomodás un poco los cables o que están chispeando, dejan de chispear. El robot está funcional. Arreglarlo te va a requerir cosas que vos no tenés. No, obvio. Las habilidades las tenés, te faltan las herramientitas. Uh-huh. Pero por lo menos se puede mover solo, no hace falta que lo cargue. Oye. Bueno, creo que esto será suficiente, tipo... Le pego una patada y te como dale, avanza.
Iba avanzando. Muy lento. ¿Vieron como cuando van jugando... cuando juegan cualquier videojuego y sí. tienen que acompañar a un NPC y ustedes caminan más rápido de lo que caminan en NPC? Sí. Eso sucede. Pero el único juego donde no me pasó fue en el Age of Empires con Juana de Arco. Bueno, en todos los otros juegos estás reviviendo este momento. Por Dios, ese Assassin's Creed dolía. Entonces se van a ir con el robot, nada más. Quiero estar muy atento a mis alrededores. Claro. Quiero ver quién va a explotar este robot. Está bien. Ahora mismo en la sala, lo único que hay en la sala, bueno, están los tanques de donde ustedes salieron, el robot, los trapeadores y el pedazo de techo roto. Y la puerta. Yo agarro un trapeador y tipo empiezo a limpiar un poco el quilombo. Bien. Yo agarro, me puedo fijar a cuánto estamos de la habitación a la que tenemos que ir. ¿Cómo? ¿El servicio técnico? Al final del pasillo, les dijo. ¿Es muy largo el pasillo? Todavía no salieron del pasillo. Abro la puertita para ver. Sí, tal cual, para asomarme al pasillo. Se abre la puerta. Segundito. ¿Dónde está? Perdón, me equivoco. Me perdí en mis notas. La voz que habían escuchado antes resuena en los parlantes otra vez. Felicidades por unirse a la fuerza de trabajo del complejo Alpha. Por favor, acepten un punto de experiencia cada uno como bonificación. Arriba de la cabeza de cada uno, desde su cabeza hacia arriba, aparece y desaparece más uno XP en letras brillantes, como festejando. Los puntos de experiencia pueden ser gastados en necesidades o lujos, o incluso aumentando su nivel de seguridad. Antes de salir de la sala de reuniones, hazte las siguientes tres preguntas. 1. ¿Tengo todo mi equipo conmigo? 2. ¿Sé a dónde voy? 4. ¿Sé qué hacer cuando llegue allá? 6. ¿Alguna de las personas que me rodean parecen mutantes, terroristas u otras formas de traidores? Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, o en algunos casos sí, entonces pida a su agente de información de la misión que le aclare la situación. Buena suerte con su misión. Creo que faltaron un par de pasos en esas instrucciones. Yo creo que hubo de más, pero... Yo creo que no se entendió, pero... Me dijeron que agarre mi trapeador y que acompañe al robot limpiador. Tengo mi trapeador en mano. Tengo uno... Dos y yo somos tres. Acompañemos a este señor, sea donde hay que ir. Agarro el trapeador. Bien. ¿El robot sabe dónde hay que ir? La verdad, pregunta. ¿O vamos a ir empujándolo hacia el lugar? Nos va a seguir, me imagino. No estaría tan seguro. Pero bueno, vamos. Y tipo, dejémoslo ir a ver qué pasa. Lo redireccionaremos si va en una dirección incorrecta. Claro, por eso están los trapeadores. El robot comienza a caminar lentamente en la dirección que miran ustedes, pero en el borde de la puerta se choca y sigue caminando en esa dirección, girando en falso. Lo giro. ¿Puedo tirar una carta? Sí, ¿qué querés hacer? A ver, ahí va. Para cualquier persona que... no sé si se vio ahí, ¿no? Ahí la pusiste boca abajo, tenés que darle clic secundario y revelar carta. Es que tampoco la encuentro entre... Creo que quedó abajo el... del bicho. ¿Dónde está mi carta? ¿Dónde está tu carta? ¿Dónde está la carta de Pucho? ¿Dónde está la carta de Rick? ¿Habrá quedado abajo del... Sí, creo que quedó abajo del fondo. ¿Sí? Del GIF, capaz. No veo ninguna carta. No veo ninguna carta. ¿Ah? No, encima yo ya no la tengo más acá. ¿Te acordás cuál era? Taxi. A ver. Vamos a buscar la carta en mi archivo personal. Decía básicamente que te tengo que persuadir para buscar, para pedir como algún elemento transportable funcional. Ah, bueno, entonces empezamos. Pero en vez de un vehículo, lo que voy a decir es, bueno, capaz hay alguna puerta acá al costado, tal cual, que tenga un pallet en el cual pueda... O alguna plataforma con rueditas que pueda llevar al robot. Oh, qué bien. ¿Cómo funciona esta carta? Es así. Vos la jugás
Y un vehículo aparece que sea útil para tu acción. Vos describís cómo es y yo digo, ¿es válido o no? Por las dudas, para que personas que están jugando, en Paranoia es muy común que el DM te diga que no. Y hay que seguir jugando, esto es parte del juego. Y gastar la carta. Y que gastás las cartas, exacto. Ah, yo buenísimo. creo que sí hay los palos estos de escoba y trapeadores cerca, debe haber por lo menos una habitación acá en el pasillo, acá en las proximidades, que tenga justamente palos de escoba, motivos de limpieza, y entre ellos debe haber, por ejemplo, un changuito o un coso con ruedas para poder transportar al robotcito. No. Está mal. Pero una de las cosas que sí pasan es que ustedes tienen que tener cuatro cartas en todo momento, así que te voy a dar una carta más. Me sirve. Messi. Esto no es una cuestión para nada personal, el juego es así y la intención es que sea divertido. Y por la reacción de ustedes, la computadora reconoce que fue divertido. Nivel de felicidad alto. Bien, entonces, el robot avanza lentamente en la dirección que lo van empujando. Cuando salen de la sala, sus córtex cerebrales se activan una vez más. Y ahora sí, vamos acá. Ah, acá está tu carta. Roleada. Listo. Ah, quedó ahí mi carta. Quedó en el otro tablero. Está todo negro. Sí. La computadora no Rick roleada, ¿viste? O hackeamos nosotras la computadora para que para Rick rolearla. Yes. Oh. Una gran flecha amarilla aparece en el aire frente a ustedes tres, indicando que tienen que girar a la izquierda. Pero no llega hasta el final del pasillo. Desafortunadamente, sí, el pasillo a la izquierda. Salen de la habitación y van a la izquierda. Ah, sí. Desafortunadamente no pueden ver mucho porque la flecha le ocupa más o menos el 90% del rango de visión. ¿Habrá que ir a la izquierda? Giro Me hacia la parece que izquierda. sí. Claro. No se va la flecha. Yo empiezo a girar en Giro. círculo. Ah, Tipo como para ver si. Empiezan a girar en círculo. Empiezo Ah, a gira. seguir la pared. Tipo, con mi Ya, mano o sea. izquierda apoyo en la pared y voy siguiendo y voy pateando al robot despacito. Perfecto. En un punto el robot desaparece. ¿Cómo? No es que desaparece. ¡Puf! No. Queda abajo de la flecha. Y ustedes Ah, no pueden se identificar bien pifea. dónde está. Tienen que como girar así para ver Tratame, por. claro, sí. No, no voy a sacar ese robotito de mi vista. Necesito el ovillito ahí puesto así. Recuerden que también tienen sus trapeadores. Pueden usarlos Sí. para accionar. Claro. Pasa otra cosa. Una Al na. estilo ciego voy tipo. Claro. Ok, Tal ok. Pasa otra cosa. Avanzan unos metros hacia la izquierda. La flecha sigue ahí, ocupando el rango de la visión. Y. Segundito, Se ahí está. corta la música. Sí, quería cambiarla yo. Las sirenas empiezan a sonar de nuevo. Uy, 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 uy. Y otra ventana gigante aparece en su rango de visión. Un terrorista está cerca de ustedes. Tengan cuidado. Puede estar en busca de sus trapeadores. El mensaje emergente este está como bloqueando el resto de la visión que no bloquea la flecha. Aunque o sea, no veo nada. No se ve casi nada. Se ve una pequeña rendija en la parte derecha. Y lo que ven es un hombre con uniforme negro, como ustedes. Con cinco estrellas brillantes alrededor, arriba de su cabeza. Corriendo hacia ustedes. Está aterrorizado. Aterrorizado. Sí. Empiezo solamente. Voy a gastar una carta. ¿Qué va a hacer? Quiero que algo explote al lado de la persona esta que viene corriendo hacia ¿Usaste nosotros. la carta? La toqué, no sé si. Tenés Ah, que no, arrastrar. tenés Sí. Ahí pumba. está, ahí Y ahora apareció. lo toco de vuelta. Y ahora clic secundario. Clic secundario, take flip card. Voltear carta, flip card. Ah. Perfecto. Bien, déjame hacerle clic acá.
quiero que el chabón explote. Porque está, hay muchas explosiones y es muy... Bueno, lamentablemente no se puede agrandar, pero la cara tiene efecto. ¿Estás ahí, Peter? De repente, este tipo viene corriendo hacia ustedes. Es el terrorista de la foto que aparece ahí. La foto está girando. Aterrado. ¡Ay! Y por la rendija que ven ustedes ahí, el robot explota. El que tienen ustedes, están a cargo. Explota justo cuando él estaba saltando encima del robot. Y ¡puff! Choca contra la pared del cuerpo, quedándose quieto. Dejando un rastro de sangre en la pared. Junto con el robot, que sale volando una de las piernas, que viene directo hacia Peter, y no la ve porque está la flecha. Ya. Pero instintivamente te cubrís y ¡pum! Se rompe. ¿Puedo usar una carta para eso? Sí, ¿qué querés hacer? O algo lo mata a Peter. Ahí está. Esa carta. No te la puedo. ¿Qué es eso? Que le corte algo. Flesh wound. Ah, bien. Esta carta hace que, si él va a recibir un ataque, va, además, la herida del daño que le hace, va a perder un brazo o una pierna. Ok, voy a tirar una carta. Por explotar el robot. Voy a tirar una carta. Pare. Eso es fuerte. Es una reacción lo que está haciendo. Es una reacción. Las reacciones tienen un cero. Perdón, eso no lo expliqué. Si tenés un cero, podés usarlo. La elimino. Podés agarrarla, podés levantarla. Sí, ya la agarré. Bien. Bueno, como decía, la pata sale volando. Vuela. Peter se defiende con el trapeador, que bloquea parte del golpe, pero la otra parte del golpe sigue. Y perdés el brazo a la altura del codo. ¡Computadora! Aparece en el logo de Peter un ojito. El terrorista explotó nuestro robot y me cortó un brazo. En eso, otro grupo de personas que ustedes ven por esta rendija, que ahora desapareció el cartel de Se Busca, solo está la flecha, también interrumpiendo. Antes de que la computadora esté... O sea, la computadora se queda tomando decisiones. Arriba del ojito ves un simbolito que viene cargando. Con tu brazo ahí chorreando sangre, porque eso no fue una herida. Me arranco tipo parte del tracksuit y tipo intento atarle la... Para que deje de sangrar. Bien. Me salgo un poco el sobre todo y se lo doy. Total, tenemos la remera abajo. Ok. Está bien. Ahora voy a hacer todo eso. Pero mientras tanto, ven un poco más, pero otras personas aparecen. A diferencia de ustedes, el sobre todo que tienen es rojo en vez de negro. Y ustedes saben que los rojos les pueden decir qué hacer. No solo eso, cada una de estas personas que ustedes, medio girando la cámara como para tener ahí perspectiva, identifican que son como 4 o 5. Y cada uno carga lo que parece ser una pistola láser. Y ustedes la reconocen como la pistola láser estándar de los solucionadores de problemas. Así se llama. Ah, bien. ¿Ven a solucionar nuestros problemas? ¡Ey! ¡Oli! Se para frente a ustedes. Mira a uno que está desnudo. El otro con la remera rota. Y uno que le falta un brazo. Que el brazo está ahí, no es que lo perdió, digamos. Sí. ¿Qué podemos hacer? Enojado dice: computadora, estoy arrestando a este grupo de trabajo de infrarrojo por la terminación no autorizada del notorio terrorista y fugitivo conocido como Wozniak. En eso, Peter, ¡pling!, termina de cargar la computadora. El ordenador interrumpe y se escucha la voz por todas las paredes, como estos parlantes extraños. Felicidades, grupo de trabajo infrarrojo. Ayudaron al complejo Alpha con su acto desinteresado de rapidez mental. Un terrorista menos es una razón más para dormir mejor esta noche. Cada uno recibe 500 puntos de experiencia inmediatamente. Plin, arriba de su cabeza, más 500 de experiencia. Esto es suficiente para elevar cada uno de ustedes al nivel rojo. Bien hecho. Los solucionadores de problemas que alcanzan a ver están como aplaudiendo.
Pero están re enojados, pero están re enojados. Mal. La computadora continúa. Sin embargo, la información sensorial indica la destrucción de valiosos equipos del complejo Alpha. Concretamente, un trapeador estándar revisado, una remera y el mal uso de un sobretodo negro. Grupo de trabajo infrarrojo. Cada uno de ustedes recibe menos 10 puntos de experiencia como lección de cuidado de objetos valiosos del complejo Alpha. Ahora el número baja. Menos 10 a cada uno. ¿Y volvemos a infrarrojo? Siguen siendo infrarrojos, sí. Pero están ahí. Le faltan 9 puntos nomás, porque habían ganado uno en la... En reconocimiento por sus habilidades, se les reasignará una nueva misión donde habrá menos posibilidades de dañar equipo. Esperen los nuevos detalles de la información. Gracias. ¿Y habrá ropa? La computadora no responde. Los otros tipos se van. Y ustedes siguen ahí medio viendo el coso. Flecha amarilla, tipo. Sí. Peter, por favor, marcate en tu hoja de personaje una herida. En paranoia, vamos a explicar, las heridas funcionan... O sea, ¿hurt o injured? Injured. Injured, sí. Las heridas funcionan de la siguiente manera. Es qué tan mal te golpearon, digamos. Si te golpearon un poquito, marcas uno. Estás lastimado. Después estás herido. Después estás... lisiado, creo que es. Lisiado. Y después estás muerto. Las heridas no se acumulan. Es decir, si estás herido, como está Peter ahora, y lo vuelven a herir o lo lastiman, que es menor, no pasa nada. Pero sí, solo le van a aplicar heridas más complejas. Yo quiero que Peter que recuerde, y esto es parte fundamental de paranoia, que la persona que te cortó el brazo no fue la explosión del robot, sino fue la pocha. Yo me acuerdo. No, el personaje está como, no vi nada, no entiendo nada. No, pero vos lo sabés, no importa eso. Acá el metajuego en esas cosas está todo bien. O sea, explotaste el robot. Dijimos que vamos a esperar una vida y vamos a esperar. Yo te estoy cortando ahí la hemorragia, que creo que no está funcionando, pero vos. Y te retaron por ello. Bien. Sí, yo sigo desnudo. Ahora están muy cerca de ser nivel rojo. Que es mucho mejor que ser infrarrojo. Mucho mejor. Aparece la mujer de pelo rojo que les había hablado antes. Como corriendo. Mientras ella se acerca a ustedes, ustedes ven ahí por la rendija de la flecha. De la pared se levanta una puerta. Un gran robot enorme. Igual al chiquitito, pero mucho más grande. Aparece y con su trompa absorbe las manchas de la pared, el brazo de Peter, el terrorista muerto, empieza a limpiar, el robot que tenía que ser ustedes, todo eso lo limpia. ¿Me das una cartita? Oh, sí, cierto, perdón. ¿Nos limpia a nosotros? ¿O nos va a limpiar a nosotros también? Para, por eso estoy viendo. No, el robot limpia las cosas que están tiradas. Las cosas. Todavía ustedes no están tirados. Siguen. Siguen parados. Los objetos no vivos. Claro. La mujer aparece súper enojada. Así que se creen muy listos. El sector está en crisis y ustedes van por ahí interrumpiendo el trabajo de los solucionadores de problemas. No estoy impresionada para nada. Además, han sido asignados de inmediato. Mira, sí. Acá dice que tienen que ir al sector HOY. Deben encontrar un enchufe, desenchufarlo y volverlo a enchufar. No me hagan preguntas. Sé tanto como ustedes. El Cerebra Cortex los va a guiar con una flecha grande. Ah, eso. No pierdan de vista a sus trapeadores. Esta misión les va a dar 150 puntos de experiencia. ¿Se puede pedir que la flecha sea más chica? Sí, pídenselo a la computadora. ¿Computadora? ¿Puedes hacer la flecha más chica? Un ojito aparece. ¡Pum! Cargando. En el córtex cerebral de Rick. Y medio desde abajo surge un pop-up. Bueno, sí, tengo gracias computadora, amiga. Bien, la computadora te indica. Selecciona la flecha con intención. ¿Toco la flecha?
¡pup! Se selecciona un recuadro de líneas finitas con cuadrados azules en cada una de las puntas y entre medio de ellas. Se remarca. Con dos dedos selecciona los cuadrados que quieras en extremos opuestos y achicalo. Con eso, como arte de magia, la flecha se va achicando junto con sus dedos. Y lo dejan a una... a un tamaño que a ustedes les parezca cómodo. Yo lo voy a achicar acá. Tal vez a ustedes... les queda más cómodo de otro tamaño, lo que sea. Bien. Está. Las cartas de clic secundario y remuévanlas, ya está. De ahora en más, la flecha esta va a aparecer frente, arriba de ustedes, en su visión, todo el tiempo. Ok. Perfecto. Siempre girando hacia la izquierda. Ahora está asignando a adelante, de hecho. Ah, vale. Pues vamos. A ver si está. Agarro mi trapeador. Bien. La mujer, Ross, como ya sabemos que se llama. Clipo, por las dudas del chat, se llama Clipo, el ayudante de Ward. Camina hacia adelante de ustedes. Ella les dijo que iba a ir con ustedes, así que tal vez sí, seguirla sería buena idea. Tienen que... Se detiene en un departamento que se llama Producción Logística y Economato. Está exactamente al lado de Servicios Técnicos, donde tenía que dejar el robot. Estamos cerca. Su interfaz cerebral indica que llegaron. Del otro lado de un pequeño mostrador, en lo que parece ser un depósito, hay otro... Oh. Hay otro sujeto, vestido de rojo también. Mira así en una pantalla. Los mira usted. Grupo de trabajo infrarrojo al sector HOY. A ver, esperen. Se da vuelta cansadísimo de la vida. Sí. Agarra una caja grande, se la pone así enfrente a Ross. Y dice. Con. Tacha unas cosas, dice bueno. Agarreta, la última que teníamos, ya la dimos hace una hora. Aparato de respiración no hay más. Y jetpacks también los dimos hace ayer y no volvieron. Y Ross lo mira como. ¿Cómo vamos a hacer esta misión? El robot de limpieza que tenía que entregar nunca llegó. ¿Gata? No, el robot. Tengo el trapeador. Bueno, pero tiene trapeadores. Señala lo que vos dijiste. Así que eso va a ser suficiente para la misión. Ignoren que necesitaban jetpacks. Firma acá. Rosa agarra la planilla. Firma. De la caja saca un megáfono. Y después le da la planilla a ustedes. Perfectamente normal. Firmen acá, les dice. ¿Puedo entender burocráticamente si es debido a que nos asigne la misión si no tenemos el equipamiento adecuado? ¿Puedes hacer una tirada así? ¿Qué característica y qué habilidad usarías? Yo, sinceramente. A ver si me arribo. Me parece que voy a tirar burocracia y cerebro porque estoy tratando de recordar. Dale, me gusta esa tirada. Tira. Acordate, suma los números que tengas, incluso si hay negativos. 2, 3, 4, 5. Y el dado de computadora siempre. Entonces sumo los 3 de burocracia, los 2 de cerebro y el de la computadora. Sí. 5, 6, 7, 8, 10. 0 éxitos. Bien, vos estás ahí recordando. Y vos estás absolutamente seguro que esta persona está haciendo lo correcto. Porque la misión se tiene que llevar a cabo, no importa cómo. Así que te da un poco de calma eso. Bueno, vamos. La mujer le extiende la planilla para firmar. Por favor, cada uno, firma acá. Nada puede salir mal. ¿Me apoyas? La misera.
Sí, sí, toma, toma, pará. No tiene ninguna lapicera, no les dan una lapicera. Ah, ¿cómo lo firmo? ¿Es obligatorio firmar con lapicera? Sí. ¿O se puede firmar con sangre? A la Johnny Depp. Se firma con el dedo, es una pantalla. Y le dice. Le dice a los. Al tipo que está detrás del mostrador. Son infrarrojos, están un poco drogados, son medio tontos. Escriban, escriban su nombre, pueden hacerlo. Está en la herramienta para escribir ahí. Ah, es verdad. Intenta escribir. ¿Para en qué cuadro van a escribir ustedes? Si no escribimos todos en el mismo. Segundo. Ok, yo escribo en el tercero. No, yo tengo en el tercero. Ah, listo. Buena coordinación, clones, les dice la computadora. Más una experiencia. ¡Vamos! Pues los firmé dos veces. Ah, no importa. Les quitan la planilla. El tipo de agarra la planilla. Computadora, el clon firmó dos veces. Clon, debido a su atentado contra la burocracia correcta de la computadora, va a recibir un menos 3 de experiencia. Bien. Seguimos. La mujer le dice, el sector HOY no está muy cerca, así que vamos a tener que ir a los turboascensores. Parecerán los jetpacks. Claro, tal vez, qué sé yo. Marca ella algo. ¡Pum! Y se los tira a ustedes. En cada una de sus pantallas la flecha se acomoda y les indica una vez más el destino. Caminan un rato largo por los pasillos, todos metálicos, de luces artificiales blancas. En algunos pasillos, en algunas mitades de pasillos ven pisos amarillos que Ross esquiva. En algunos solo ven negros, por los que todos pasan. Ven máquinas expendedoras, carteles que dicen: la felicidad es obligatoria. ¿Tomaste tu pastilla de felicidad? Los traidores son malos. Por favor, reporten traidores. Y un montón de sugerencias de la computadora para mejorar la vida en el complejo Alpha. Ven hologramas de clones diciendo: un clon que tomó su pastilla de felicidad es feliz. Y finalmente llegan a los ascensores. ¿No ves pastillas hoy? Acabamos de nacer. No, día. Pero no tengo acá. Es que no lo darán mañana. Nacemos con la pastilla. ¿Ustedes acaso son felices? Sí. Tengo miedo de responder esa pregunta. Soy feliz. Soy feliz, ah. Sí. Ross está re atento a esa pregunta. ¿Por ahora? Todo está bien, no hay por qué estar triste. Por supuesto que hay que estar feliz. ¿Tú eres feliz? Llegan a los ascensores. Se abre la puerta. Carteles de la computadora con diferentes cosas aparecen frente a ustedes. Ross se mete ignorando las letras que están flotando sobre su cabeza. ¿Ustedes? Bien. Avanzo. Entran. Bien. Dice turboascensores. Hay un teclado táctil al cual tienen que ingresar el código correcto. Rose adelanta y memorizas eso. Pueden usar su córtex. Su córtex para tener información rápido. Ya lo sabía. Me imagino. El ascensor desciende mucho, muy rápido. Después se detiene abruptamente, gira sobre su propio eje, vuelve a subir unos metros, se mueve en diagonal, se vuelve a mover en diagonal y finalmente sube un montón. Okay. El viaje parece que están como adentro de esas batidoras de tragos. Sí, sí. Algo para el estilo. La única persona que parece estar acostumbrada a esto es Ross, que rebota sin cambiar la cara.
En todos lados, en todas las direcciones. ¿Cómo va tu brazo? Ya casi lo siento. Falta de brazo. The Phantom Pain. De repente, ¡pling! Han llegado a su destino. Pero las puertas no se abren. El ascensor también agrega. La sustancia en la proximidad de las puertas puede causar molestias a sus ocupantes. Axe de chocolate. ¿Qué van a hacer? Voy a aguantar mi respiración así. No, no se abren las puertas. No. Ross, ¿qué hacemos? Abran las puertas. Ahí está el botón. ¿Aprieto el botón? Conforme se abren las puertas, ven que lo primero que ven es que el ascensor se detuvo no en el piso, sino más o menos en la mitad. Y instantáneamente que reciben esa información, un líquido rojo espeso se empieza a chorrear hacia adentro del ascensor. Levanta tipo el trapeador mientras. Hablaba tipo un soldado en el agua. Ya. Huele dulce, huele frutal. O sea, a ustedes le digo que es frutal. Ellos, ustedes nunca, los personajes, ustedes nunca conocieron las frutas. Claro. Lo que sí saben es que esta sustancia se conoce como cobertura roja postre y suele ser comida que se les da en los lugares donde pueden comer. Tipo, cazo un poco y como. Está bien. Yo no como, yo me subo a limpiar, no. Porque no es de mí para comer. No. Bien. No como. Entran en una habitación que está inundada más o menos un metro y medio de esta sustancia. ¿Qué hay otras personas? Están trabajando, están como llevando cajas, tratando de no resbalarse. Todo está haciendo su vida normal. ¿Qué van a hacer? Me voy a poner a trabajar. Hay que limpiar esto. Sé que es imposible, no me importa. ¿Cómo? Tengo mi trapeador, lo voy a meter. No, vos no tenés tu trapeador. Yo no tengo trapeador. No. Empiezo a empujar con la mano el líquido. Así. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde veo al público yendo? Están. Voy a hacer una pregunta de burocracia. ¿Hacia dónde tendría que estar llevando el líquido? ¿A quién le preguntás eso? A mi cabeza, a mi memoria, a mi pensamiento personal. Tu córtex. Sí, o sea, así funciona. No estás solo en tu cabeza. Ninguno de ustedes. Bien. ¿A dónde hay que llevar todo este líquido? Bien. Se lo preguntás a la computadora. Computadora. Ahí está. ¿A dónde deberíamos llevar todo este líquido? Bien. Una flecha aparece girando en tu cabeza y te indica un lugar. Voy a empujar el agua en esta dirección. Ross, ¿qué tan lejos estamos del sector H o Y? Estamos en el sector H o Y. Ah, y. Ok, entonces. Hay que ir al desconectar ese enchufe, ¿no? Hay que. Exactamente. Muy bien, Clan. Muy bien. Voy a hablar bien de usted después. Computadora, ¿dónde está ese enchufe? La misma flecha aparece en tu cabeza del tamaño correcto. En la dirección a la que ustedes tienen que ir. Ah, pues ya teníamos esa flecha. Claro, ya tenemos la flecha correcta. Empiezan a caminar. Sí. La gente los mira pasar, sí. Algunos dicen, bien. Bien, loco, bien. De repente, la flecha lo lleva a una pared. Computadora, ¿dónde está el enchufe de nuestra misión? Aparece un ojito. Pip, 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 cargando. Finalmente, termina de cargar y dice: analice el problema, desarrolle una solución y ejecútela. Si la solución resulta ser errónea, ejecutar a quien haya tenido la idea. Puntos de experiencia adicionales por ideas o ejecuciones exitosas. Ok. Bien. Bueno. ¿Rosa, alguna idea? Podríamos preguntarle a las personas de acá, ¿no? Me parece una excelente idea. Adelante. ¿Estará el enchufe abajo de este líquido? ¡Qué buena idea! Buena idea. Tal vez. El tema es que si lo desenchufamos va a entrar el líquido. Si lo vamos a
Nuestra misión es desenchufar y volver a enchufar. No importa si se moja. La misión que tenemos que tener éxito es que se vuelva a enchufar. Claro. El problema está en que si se vuelve a enchufar puede ser corto y podemos farmarlas todos porque estamos todos en este líquido. No sé qué tanto, qué tanta electricidad va a transportar este líquido. ¿Computadora? ¿Este líquido transporta la electricidad? El líquido transporta muchas cosas. Electricidad. Personas. Nutrientes. Electricidad. Nutrientes. Personas. Muebles. Personas. Electricidad. Y este loop desordenado de audio empieza a sonar en tu cabeza hasta que yo diga que se apaga. Electricidad. Personas. Muebles. Electricidad. ¿Personas también? Aire. Nutrientes. Personas también. Vitaminas. Proteínas. El volumen se sube y se baja al azar. Muebles. Enchufes. Electricidad. Es que me muero. No me importa, enchufes. No hay nada para enchufar o desenchufar. Bueno, le doy el trapeador a uno de los chicos. Sí. Y empiezo como a tantear con el pie a la pared. A ver si encuentro el enchufe abajo. Recordamos que estamos a un metro y medio más o menos. Están casi cubiertos de este líquido ustedes. Claro. Hay algo ahí abajo, sí, efectivamente. ¿Encontraste algo? Hay algo acá. En el equipo que tenemos. Un traje. ¿Solo un traje? Eso, y el otro, y el trapeador. Ya, te tiene Peter. Un traje y el trapeador, bien. Revísimo. Hazlo rápido. Tengo una idea. ¿Qué idea? Vos, metete en el ascensor, subí y dejamos la puerta abierta. Y que el líquido se vaya por el ascensor. Ah. Me parece una excelente idea. Dudo. Y limpiamos, limpiamos esto. Nosotros tenemos que enchufar y desenchufar, no tenemos que limpiar todo y... No tenemos que meternos en la limpieza. Sector. Exacto. ¿Es líquido? ¿Es rico el líquido por lo menos? Es medio ácido, es dulce. Sí, es rico. Como una mogula, sí. ¿Qué van a hacer? Yo diría la idea de riquísimo está buenísimo. Agarramos y le decimos a nuestra acompañante que se suba al ascensor y nosotros mantenemos las puertas abiertas. No. Ustedes no me dicen qué hacer. Computadora, un grupo infrarrojo está tratando de darle órdenes a un personal rojo. Grupo me suena manada. ¡Pling! Y aparte, en ningún momento. Disculpa. Infrarrojos, ustedes han sido. Perdón, la computadora aparece, ¿no? Y suena. Equipo infrarrojo dedicado a limpiar el sector HY. Sean felices de recibir su primer estrella de traición. Voy a usar una carta. Gracias, riquísimo. Voy a usar una carta. Exacto, eso es. Eso es, Juanpi. Acordate que. ¿Quieres que la empeore? Tengo acá para empeorarla. Voy a usar una carta. Dale, vamos con Peter primero. Voy a usar una carta sin el coso. Voy a usar una carta. Sí. Bien. Una reacción. Sí. Esta carta dice Mistake Identity. Bien. Así que la traición dice para todos, incluso la computadora. Le concierne que no, esa acción no fue tomada por la persona que la hizo, sino por otra persona. Ok. Entonces, acá es donde yo voy a leer la carta. Acá se me desapareció la carta, no sé qué pasó. ¿Otra vez? Se fue abajo del multiverso. Sí. O sea, me parece el coso de algo sale muy mal, el DM determina cómo. Bueno, ¿qué carta era? Mándamela de nuevo. Era, o sea, porque yo no me aparece acá en el coso en el de bien, cartas. Peter, mandame qué era la carta, ¿te acordás? Sí, Mistaken Identity. No, la de Peter la veo, la de Pocho no veo. Mientras tanto, Peter, acá dice que vos tenés que persuadir al DM de
¿Quién hizo la acción? A lo que iba a hacer. Dale, a ver, ¿cuál es tu intención? Bien, yo entiendo que para la computadora y para la persona esta roja Ross, el único target de este insulto es Rick. Nosotros dos no. No van a simboliza eso a la persona. Arriba de la cabeza de Rick aparecen tres estrellas de traición. ¿Cuál era la carta, Pocho? ¿Vos me la mandaste? ¿O te acordás? No, desapareció la carta. Perdón, no sé qué le pasó. Bien, anotate tres estrellas de traición. Por las dudas, para el chat y los jugadores también, el máximo estrella de traición es 5. ¿Puedo proponer algo? ¿Qué? Tengo una reacción. Sí. Ah, pero es para ataques, ¿o no? Ah, entonces no, solo ataques. No sirve. Chancos. Bien. Claro. ¿Qué van a hacer? Ahora, me meto abajo, enchufo y desenchufo. Por más bien. Que se electrocuten todos, que se caguen ahora. Te metes abajo, agarrás lo que sea que está pasando ahí. Y te pasa algo extraño. No te habías enfrentado nunca a esto. Resulta familiar. Pero por alguna razón, no estás del todo convencido de que podés respirar este líquido. Lo intentás igual. Porque nadar es una habilidad que ninguno tiene. Así que los demás, lo siguiente que ven es el cadáver de Rick flotando. Murió. Murió Rick. Mejor, ya tres estrellas, boludo. Bueno, chicos, tipo... vamos con riquísimo 0-1. No digo 0-2. Los tres duros, tipo. Lo intentó. Fracasó, pero lo intentó. Por las dudas, hubo una votación de quién moría primero y todos aceptaron que era Rick. Muy bien. Inmediatamente, Ross apretó unos botones. Unos minutos más tarde, viene arrastrando un clon, todo mojado, vestido bien, con todos los brazos correctos. Y sin estrella de traición, Rick 01 aparece arriba de su cabeza y los para enfrente de ellos. Vos recordás todo lo que había pasado, todo lo que sucedió, incluso quién te hizo qué. Y que no funcionó eso de agacharte y abrir y. Hay un traje, pongo el traje. No, sí, está vestido, está vestido. No, pero ¿no había un traje que teníamos nosotros para hacer esta misión? No, el traje de ustedes era el traje negro. Tenemos trapeadores. Bien. Estábamos. Bien. Ah, y tu trapeador no tenía Peter, así que bueno. ¿Te das una carta? Sí, ahí te doy. Y Peter también. Gracias por el trapeador. ¿Pudiste llegar a tocar el cable antes de tu horrorosa muerte? Fue horrible, sí. Sí, no, quién sabe. ¿Querés intentar? Vos sos más capaz que yo. No sé si de la misma manera. No, más capaz no. Tipo, soy piel y hueso. Tipo. Si les parece. Vamos a hacer una pausa mientras los clones discuten qué van a hacer. ¿Te parece? Dale. Bueno, para las personas que nos están viendo, esperamos que les esté gustando. Viene súper divertido. Ya volvemos. No se vayan.
Bueno, buenas, gracias por esperarnos. Antes de irnos a la pausa, nuestro querido grupo de infrarrojos recién sacado del tubo de clonación fue... liberó al complejo Alpha de un extremado traidor de 5 estrellas y se les asignó una misión en la cual iban a poder subir a nivel rojo para convertirse en completos y hechos solucionadores de problemas reales que visten rojo y usan pistolas láser. Para hacerlo tienen que hacer terminar esta misión de encontrar un enchufe, desenchufarlo y volverlo a enchufar. Y ahora, ¿qué van a hacer? Hacer cosas difíciles en la vida. Sí. No, voy a... Rick, cuando... Te decía, si llegaste a tocar la superficie, ¿era algo parecido a un cable o no? No. ¿Por qué te moriste, Rick? Por tu culpa. Ah, mentira, fue por estupidez mía. Te juro que lo intenté. ¿Podría ser más explícito, por favor? Es que me cuesta mucho explicarlo. ¿Querés probar y fijarte? Me siento que perder. Creo que recuperarías algo si lo intentas. Acabamos de ver a Rick volver en un segundo, así que. Voy a hacer muy, muy despacito. Voy a empezar a sumergir. Así despacito. Y es como que llega un momento que. Ah, ya entendí. Voy a intentar buscar el cable. ¿Cómo? Tanteando la pared. Voy acá abajo, aguantando mi respiración. Pero no ves nada. El ya me dijo todo. Hace, ¿querés hacer una tirada al respecto? Así... Por supuesto. Dale. Sí. ¿Cuál? Ah, la que se me cante. Dame su. Voy a tirar por ingeniería para saber mecánicamente dónde tendría que estar ese enchufe. Y me imagino que cerebro, brains. Ok. Porque esto es una cosa de deducción. Son... Submit. Bien. Really, 6 dados, 1 éxito. Espectacular. Bien. Tanteando, encontrás un enchufe que está enchufado. Está cerca del suelo. La flecha, o sea que estás como, indica hacia ese. La flecha indica así, así, atravesando la pared, tal cual. Bien. Entonces, voy a desenchufar. Los enchufás. Lo voy a enchufar. Se apagan un par de pantallas que ya estaban dando información vital sobre las bebidas de última generación de complejo Alpha. No solo eso, se apagan funciones vitales de la computadora. Podés enchufarlo. Y está todo el cuarto mirándote. Inmediatamente está todo el cuarto diciendo computadora. Antes de que la computadora diga nada, 5 estrellas de traición aparecen en la cabeza de Peter y disparos vuelan de todos lados. Me alejo. No, sí, nadie les pega a ustedes. Todos le pegan a Peter. La cabeza de Rev 3-1 Isimo desaparece en un pequeño humo de diferentes colores y cae. Esa era nuestra misión. Ross vuelve a apretar. Unos minutos más tarde, vienen arrastrando al clon de Peter. 0-1. Ese, no, ese no era el enchufe. Tengo brazo. Sí. Ok. Claro, tenés un brazo y 0 estrellas. Bueno, por lo menos fue rápido, ¿no, Peter? Te digo, al revés. Pero no era el enchufe. Bueno. Ya me gusta, ¿no? O sea... Computadora. A todo esto hay una puerta más tipo ¿podría ser más específica en la locación
del enchufe? Un ojo aparece en tu campo de visión. ¿Está usted diciendo que la computadora no es específica? No. Estoy pidiendo con suma petición creo que no un recargo de especificidad. ¿Computadora? Suena traidor. Aparece el mismo ojo compartido en los compañeros. Creo que Rebeísimo está diciendo que no es específico. Suena traidor. Muchas gracias por revelar un traidor del complejo Alfa. Por favor, acepte. Voy a tirar una carta. Para un segundo que te voy a responder acá. Traidor. Dale. Bien. Voy a tirar una carta. Dale. Dice Opposite Day. Día del opuesto. Rick quiere culparme a mí de traidor, pero yo digo que la computadora va a considerar a él traidor por una acusación falsa y con fines malignos. Ahí está, lo pudieron dar a carta. Ahí va. Bien. Pasa exactamente lo contrario de lo que quiere hacer Rick. Está bien. Pero hay una parte importante de esta carta. Que dice, es la última línea. Que dice, DM, ponete creativo. Esto quiere decir que yo voy a describir qué es lo opuesto de la acción. Genial, me encanta. Okay. Vos describime qué es lo opuesto de la acción. Bien. Por unos instantes, la computadora agradece a Rick por revelar el traidor. Y a Connie por revelar el traidor. Y a Peter... Por un instante, titilan las estrellas de traición, pero recibe un más 5 de experiencia. Gracias. Ok. Casi. Bien, casi, sigamos casi. Buscando. Así es, siguen buscando. Bueno, la pared, o sea, ¿solo hay esa pared donde estaba ese enchufe? Hay... ¿Hay pasillos hacia los costados o algo? ¿Puertas? Ah, ¿querés hacer una tirada al respecto? Obvio, ¿qué tengo que tirar? Lo que vos quieras. Y tratá de convencerme. Podés tirar pistolas y cerebro para encontrar una puerta. Voy a tirar inteligencia con ciencia. Dale. Son 6. Bárbaro. Tres éxitos. Sí. Científicamente quiero saber cuántas paredes hay construidas en esta pared. ¿Cuántas puertas hay construidas en la pared? Te pones a inspeccionar mientras todos los otros clones hacen su trabajo medio complicado. Todos con nombres raros en la cabeza, así como ustedes. Algunos con números, algunos con 5, con 4, con 3. Uno con un par, con 6. Todos de diferentes colores. Rojo, naranja. Y vos eventualmente decís, es para allá. Cuando lo haces, como que te cuadra bien. Porque hay que doblar ese pasillo. Y ese pasillo hace que la flecha siga derecho. Muchachos, por aquí. Ross los acompaña con su libreta y su megáfono. Ah, me olvidé de algo importante. Cada uno tiene un objeto. ¿En equipment? Ya les doy. No hace falta, no. Yo tengo que darles objetos cartas específicas. Ah, ok. Y eso no sé cómo se hace. Por cierto, cuando puedas, me darías una carta. Sí, güey. Mis cartas son muy situacionales. No tengo un momento bueno para usarlas. Es como. Podría usarla y es como, ay, no me la voy a guardar. Me pasas 4 horas yo con las mismas 4 cartas desde el principio. Qué raro. No les dio la carta, ¿no? No, yo figuro las mismas 4 cartas desde el principio. Sí, 4 nomás.
Ay, me quedó el texto colgado de... Qué extraño. Bueno. Está glitcheándose Roll20 con eso, así que les voy a dar la carta yo por WhatsApp. No pasa nada. Díganme si no entienden lo que hace. Y esto no va a ser para nada al azar. Para nada al azar. Muy bien. Tengo miedo. Esto no va a estar decidido por el orden en el que me aparecen en el WhatsApp, dependiendo de la última vez que me hablaron. Fua, o sea, nunca. Te toca último. ¿Dónde está la otra carta? Acá está. Bien. El clon nuevo de Pocho vino con ese extraño objeto que tiene ahora. El de Peter vino con este. ¿Dónde está Peter? Buen outfit, Ahí va, y el último. Bien. Ya lo vi. Qué raro que no me funcionó ahí, pero acá estamos. Si no entienden lo que hacen, avísenme. Todo bien. Y... Joder, ahí va. Perfecto. Bien, identificás el camino correcto para... Uf, nice. ¿Qué van a hacer? Bueno, es por acá, por ahí y por acá. Ahí. Lo sigo. Sí. Lo siguen todos. Ross también. Yo lideré el camino. Todos arrastrando los pies por este líquido re molesto. Sí. Hay muebles que van flotando por ahí, otros clones re enojados. Por cierto, muebles, electricidad, nutrientes. Sí, sí. Esto continúa. ¿Es para todos o solo para... No, solo para la Poch. Ah, listo. Ah, pero no me morí. Sí, estando. Ah, es verdad, pero se reseté. Y se apagó. Ahora empezó de cero. No, se apagó. Salen del vestíbulo y bajan por un pasillo en una dirección que les indica la flecha, correctamente. Lo tengo calculado. Lejos de los grandes espacios del sector inundado, todavía inundado, van por un pasillo muy, muy lento, arrastrando los pies, esta sustancia espesa. El líquido choca contra las paredes, medio haciendo olitas, marcando todo, casi como si fuera gelatina casi hecha. Sí. La mayoría de las puertas están cerradas, pero hay unas que no. Pueden ver otras habitaciones medio ordenadas, ahí que están ahí. Caminan un rato largo. Largo, largo. ¿Van a hacer algo más aparte de caminar? Yo creo que me voy a mantener callado. Cerrar mi gran bocota. Puede ser una buena idea. Depende de la situación. Está sonando muy sospechoso. Es raro que esté callado. Bien. Es raro que esté callado. Sonrisa, oreja, oreja. Así están muchos clones. Ven otros clones caminar por el lado de ustedes. Algunos siendo retados, otros sufriendo por lo que sea que estén viendo que ustedes no ven. Pero la vida en el complejo alfa es así. Caminan. Bueno. Decime. No. Okay. Caminan como 200, 300 metros por este pasillo que va y viene, sube y baja. Voy a sacar unas piernas con esto. No me van a decir más flacucho. En un momento la flecha les indica que giren una vez más hacia la izquierda. Y ahí paren, me imagino. Pero hay algo raro en el pasillo, que ustedes no se habían encontrado antes. Bueno, lo habían visto, pero tal vez lo ignoraron. Ahora, en todo el pasillo, hay líneas rojas. Indicándoles que solo ciudadanos de nivel rojo pueden atravesarlos. ¿Qué van a hacer? La flecha les indica que tienen que ir hacia ahí. Ross, no podemos avanzar. ¡Computadora! Pido permiso para completar mi tarea más allá de los límites delimitados por mi zona. Por mi, perdón, mi rango. Rango. ¿Cuál es la prioridad? ¿Mi rango o la tarea? ¿Está usted cuestionando la computadora? No.
¿Usted ha sido previamente seleccionado como traidor? No. Mis archivos marcan que usted ha sido seleccionado como traidor. Felicidades. ¿No lo habíamos revertido eso? Sí. ¿Está cuestionando la computadora? Pero, una vez más. Nunca me... No, te estoy preguntando de vos, Master. Sí, ya no, sé. Ya sé. Revertido, ¿me? Sí, 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 no... sí. Ya sé. No funciona así. La parte de las estrellas, no cambió lo que hiciste. Muchas gracias por identificarse como traidor. Por favor, porte estas estrellas de traición. Recibís dos estrellas de traición. Dos estrellas de traición. Marcalas. Bueno, podría ser peor, ¿verdad? Ross, ¿qué podemos hacer frente a esto? Sigue caminando, tenemos que cumplir la misión. Es muy importante. ¿Cuál es la prioridad? Diciendo las mismas palabras que... Ya. A ver, pará. Computadora. ¿Podríamos tener acceso temporal a la... a la zona designada fuera de nuestro rango para completar la tarea? Y uso mi carta de... Bueno, no sé si la puedo usar. Si es para un ataque, no. No, no. Es... es Critical Success. Ah. Oh. Sí. Sí, sí. O sea, si no me equivoco, es para una tirada. Ah, o sea, no puedo usar, por ejemplo, persuasión para persuadir a la computadora para sí, que sí, no sí. hacer esto. Y hacer la... exacto. Va, encanto voy a usar. Voy a usar encanto. ¿Con qué? O sea, voy a usar descaro y voy a elegir encanto. Dale. Suma tus dos dados. Seis dados. Seis dados. Y el dado de la computadora. Sí. Dos éxitos. Y eso voy a usar Critical Success para que... Es suficiente de éxito. Ah, listo. Le aparece frente a ustedes un cartelito que dice... Tienen acceso a los corredores... A este corredor de nivel rojo. Único acceso. Bien, dice Ross. Ya está, pueden pasar. Bueno, y paso. Pasan sin problemas. Bien, perfecto. Ya bastantes problemas. Sigo la flecha. Siguen la flecha. Atraviesan este pasillo. Finalmente el pasillo se ensancha hasta llegar a una zona. Una gran, gran zona de comida. Las islas de lo que parece ser tipo mesas con desayunos y cosas por el estilo flotan lentamente en este líquido. En lo alto, las luces parpadean. Y entre las lámparas rotas que cuelgan del techo, se oye un grito. ¿Quién grita? Ahí voy. Ah, ese, algo más escrito. ¡Sector Ahoy! Tormentas en el medio del barco, en babor de proa. Sobrecarguen la vela mayor y prepárense para ser abordados. Un grupo de clones está medio ahí arriba. Pero bajan y los ven remando con sillas, pedazos de sillas y una mesa dada vuelta. Computadora, uso indebido de los materiales. Y pasa algo extraño. El córtex cerebral no está andando. Creo que por eso tenemos que volver a enchufar. Ross les dice, estamos en una zona muerta. Debido a los problemas que esta cosa roja está causando, la computadora no puede acceder a este sector. Quien sean que son esas personas, vamos a tener que lidiar nosotros. O sea, este es como un punto ciego de la máquina, por así decirlo. Exacto. Okay. Cinco personas vienen remando en la mesa. Una larga mesa, tiene sábana atada a las patas. No en forma de vela, tipo. Nosotros podemos distinguir que hay un conocimiento de piratas. Pero... está lejos de ser un barco. Hay una bandera negra también. Que tiene una calavera. Que cuelga. Porque, que solo cuelga porque no hay viento. Ok. Pará. No, yo sigue siendo un ojo, una parte ciega de la máquina. ¿Por qué se sacaron el conocimiento de lo que es un pirata? Buena pregunta. Reman hacia ustedes. Entre ellos hay uno en particular. Que sobresale. Está vestido de naranja.
y tiene como una máscara de respiración. Ay, son las cosas que están faltando en el... Bueno, nos fuimos a pedir los materiales. Uno debe tener un jetpack en dos vueltas. Bueno, ¿la flecha para dónde indica? No está la flecha. El corte. ¡Ay, es verdad! Bueno. Hay que buscar. Sí. Hay así como. Hay como una barra, así como está. Sí. Acá. Sí. Y está justo en contra, tipo mechón, los piratas. Los piratas reman hasta estar enfrente de ustedes. Están ahí. Bueno, pero por ejemplo, la mesa está donde está. Del otro lado. De los piratas. Enfrente de ustedes. Es una mesa, ¿Cuáles son mis instrucciones? Encontrar un enchufe, desenchufarlo y volverlo a enchufar. Está difícil. Bueno. Agarro, lo miro a Connie y le digo, ¿sabrán nadar? Buena idea. Pero si estamos caminando en este mismo líquido, creo que hacen tanto pie como nosotros. Aunque si se caen fuerte, tal vez no se den cuenta y se ahoguen porque parecen ser medio estúpidos. Yo quiero evitarlos, ¿puedo rodearlos? Sí. Los rodeo. Vamos rodeándolo cuando mucho. Ellos reman al lado de ustedes, mirándolos enojados. ¡Prisioneros! ¡Tomen sus tablas! ¡Caminen por el botín! ¿Eh? Ya estamos en el agua. Oh, salsa rosa. Roja. Lo señalan con unas escobas. Y les van cerrando el paso. Miren enojados. ¿Puedo agarrar la escoba? Sí, no problema. Tipo, le doy el trapeador a Peter. Creo que no tenía. No, sí, Peter vino. No, no es verdad. Vino sin un trapeador, es verdad. Es un clan nuevo. Bueno. A ver, está el chapa, sigamos buscando, tipo. Sí, no parecen ser. No parecen ser. ¿Cómo se dice esto? Hostiles. Eso. O sea, sí, son hostiles, pero no nos van a hacer daño. Dale. Tengo una idea general a dónde último apuntó la flecha. Sí, sí. Más o menos. Bien. Más o menos va para allá. Avísame si se están acercando mucho. Dale, ¿vos vas a intentar sacar la escoba? No. Ok. Usted sigue caminando con Ross. Ross va caminando con ustedes entre los piratas, digamos. Del otro lado. Y sí, en un punto los piratas están como diciendo cosas de pirata mal. Tipo, el círculo marca el lugar. Y cosas por el estilo. ¿Qué lugar? Agarro mi pistola a gancho y disparo hacia, tipo, para intentar agarrar una pared. Ajá. O una barra que se sobresalga para ir por encima de los piratas hacia el lugar que tengo que ir. Bueno, vamos a hacer una tirada entonces. ¿Qué vas a hacer? Necesito uno de esos. ¿Vas a usar tu...? ¿Me darías una carta? Sí. ¿A quién más le falta? A nadie. Yo nunca usé, así que... Bien. Bueno. Tu idea es que la línea pase por encima de los piratas y ser empujados allá. Sí. Dale, haz tu tirada. Acá es donde se pueden usar acciones de tirada, por la duda. Espectacular. Entonces, voy a tirar por yo creo que esto es una situación para salir del alcance de estas personas, ¿no? Sí. Y es más un movimiento para hacerlos retroceder y como hacer como una especie de presentación imponente que otra cosa. Sé que voy a tirar por intimidar. Oh, ok, me gusta. Connie. ¿Sí? Vos sos flaquito y chiquito. Tirá, hacete tirar. Si te tiro al otro lado de la habitación.
¿Vas a poder arreglarlo? Intimidate y Brains. Pues, porque sí, esto es buscando mi correcto. Cerebro. Y un arma, dale. ¿Un arma que me da? El arma no te da. ¿Qué te dice? ¿Te dice lo que te da? Más no. Dos. No, eso es en la iniciativa. No te da nada más que la posibilidad de hacerlo, digamos, de tirar un gancho y colgarte de algo. Ok, perfecto. Cuatro éxitos. Yes. Bien. ¿Alguien va a usar alguna carta en esta tirada? Sí, sí, voy a usar esta. ¿Cómo es esto? Ahí. Y. Voltear carta. Ahí está. Esta carta dice. Botín inesperado. Júgala después de que se haya tirado, pero antes de que el DM describa el resultado. Añadís más un objetivo. No, añadís más uno al resultado. O sea que serían 5 sí. éxitos. Y tenés que describir algo que lo ayude. Yo puedo rechazarlo. ¿Qué lo va a ayudar? Primero vamos a hacer, para que te sea más fácil, Peter, describí tu acción. Tu intención era. ¿Cuál? Bien, agarro mi pistola de gancho, sí, la disparo. Y mientras los miro a los piratas, no digo ninguna palabra, pero mi pose y mi cosa es: ni se nos acerquen. Y me voy tipo super pose yendo hacia el lugar. Perfecto. ¿Y qué es lo que sucede, Fabio? No, yo voy a describir que cuando Peter hace su disparo, su arma suena tan fuerte como un rayo que jamás escucharon en su vida. Lo cual hace que se asusten más y caigan del barco de miedo. Oh, me gusta. ¿Qué pasa? Al barco. Y una carta para Fabio. Bueno, con 5 éxitos es más que suficiente para hacer todo eso que dijeron los dos. De hecho, el relámpago te asusta a vos, Peter, porque no te lo esperabas. Quedás re cool. Intimidás a los piratas, pero. Se escucha un grito que los intimida más, pero es un grito de miedo. El rayo lo cubre. Los piratas dicen: ¡No, no! ¡Tormentas! ¡Rayos, Krakens! Y el barco de ellos empieza a desnivelarse y ¡puf! Caen al agua. 6 cuerpos flotando, No. Se paran algunos, otros flotan. ¿Algunos? Sí, sí, no todos. ¿Qué van a hacer? Yo avanzo y trato de seguir la red. Está bien. Avanzan ahora sin que los piratas lo sigan, sin ningún problema. Hacer enchufe. Finalmente, después de varios metros atravesando esta gran sala de almuerzo y desayuno y lo que sea que haya para comer, llegan a otra sala. Sanguchito de miga. No es sanguchito de miga. Generalmente son todos líquidos los que se comen. O pastillas. Nada masticable. La flecha se prende una vez más. ¡Pling! Y aparece frente a ustedes en la dirección en la que tienen que ir. Las paredes son un poco más estrechas acá. El techo está más bajo. Y algo notan. Los cables están como mostrándose en la pared. El líquido empezó a corroer un poco las cosas del lugar. Después de unos minutos, el pasillo se abre mucho más. A una sala circular. Con una escalera caracol que sube y baja. Okay. Pero también un chorro que cae del techo rojo. Que es lo que parece ser que va llenando todos los lugares del sector HOY. Pasa algo más. La flechita que estaba apuntándoles, así, medio en 3D. Ya la teníamos. Se desarma. Se vuelve un signo de admiración. Suena un pling. Ha llegado a su destino. Ah, sigue apareciendo nuestro córtex. Acaba de prenderse. Ah. O sea, era como la cafetería de ser que lo mueve más. Ah. Claro. Bien. Espectacular. Vamos a subir por la escalera de Caracol. ¿Se puede? ¿El chorro está pasando por la escalera? O No. Está medio por el costado. Lo pueden ignorar el chorro. Acá está un poquito más alto el líquido extraño. A ver. Computadora. Quiero reportar uso indebido de mesas y sillas en el sector de la cafetería. Puede entrar a mis archivos. Usted es el clon número 47 en la lista de reclamos. Por favor, espere escuchando esta música.
pim, 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 pim. Y esto va a sonar hasta que yo te lo diga en tu cabeza. Estoy en la mía, sí. ¿Por qué está bailando ahora? Sube en la escalera, ¿eso es lo que quieren hacer? Sí. Es muy raro. Sube en la escalera caracol y se dan cuenta que a mitad de camino está toda abollada, rota y corroída por el líquido rojo. Okay. Intento. ¿Y la escalera sigue? No, no se puede subir más. Está toda aplastada. Y hay una puerta cerrada además. Claro, pero está en altura la puerta cerrada a la que hay que llegar. Sí. El resto de la escalera está en otro lado. Dale. ¿Puedo tratar de saltar? Ah, no, vos tenés el gancho. Sí, si quieres, sí. Bueno, ¿cómo vas a usar el gancho? Voy a agarrarlo al techo y subir hasta la puerta. Dale. Y voy a tirar. Yo creo que esto más por ingeniería y mechanics. Ok, suena bien. Un éxito. No es muy difícil, pero no es suficiente. Disparas el gancho y sale la línea. Y a mitad del recorrido ves cómo está un poco oxidada tu arma. El líquido rojo también la afectó. Y se corta la línea. Se agarra ahí el techo. Y queda. Pero queda ahí. La soga más o menos está a cierta altura. Está como a 3 metros. Bueno, sí, salto entonces para tratar de agarrar la soga. ¿Cómo saltas? A ver. Lo que voy a hacer es tomar impulso y saltar para tratar de agarrar la soga ahí en lo alto. Dale. Creo que va a ser como una tirada de atletismo. Y se le suma algo más, ¿no? Tenés que elegir un stat que vos quieras. Una habilidad. Una habilidad, bueno, sería. ¿Qué otra cosa le puedo sumar además de atletismo? ¿Y violencia o...? Sí, violencia. Dale. Cerebro, mechanics. Por eso, tiro por atletismo y violencia. Que serían, ¿cuántos dados tengo que sumar atletismo y violencia? El número de cada uno. Uno más el otro. Lo que hice atletismo más lo que hice en violencia. Y puedo también de paso tirar una carta. ¿Es antes de que haga la tirada? Ya me fijo, a ver. Risky Tricks. Describir la acción. Una acción que pueda ser peligrosa, porque tipo, voy a saltar. Sí. Y le agrega más dos dados a cualquier acción. Y por cada uno roleado en un no computadora dado, tengo un daño severo. Fantástico. Dale. Tira lo que vas a tirar, más dos dados. Y cada uno va a ser un herido. Bueno, cualquier cosa, nos vemos del otro lado, gente. ¿Tiro dado a computadora? Sí. Siempre. Bien. Tenés tres unos. Por las dudas, ¿cómo verificarlo? Ponen el mouse arriba del 4. Sí. Yes. Bien. Y 3, 6. Por las dudas, está. Risk it for the business. Bien. Ustedes ven cómo Rick se sacude un poco el líquido, toma un poco de envión agarrándose de los barrales que están en el extremo de la escalera, da unos pasitos para atrás, salta, rebota en el cosito de la escalera y lo ven agarrar la soga. Pero también lo vieron cómo en el aire se le clavó uno de los fierros que estaba en el otro extremo de la cosa. Y le dejó una línea así. A ver, marcate tres heridas. Estás. En la lona. Maimed. Sí, maimed. ¿Cómo era? Me olvidé de nuevo. Lisiado, diría. Lisiado. ¿Qué hacen las heridas? Esto es importante. Cada herida te da números negativos a la tirada. Ok. O sea, cada dos ahora tendrías un -3 a todas las tiradas.
O sea, me pongo Hurt, Injured o... Me parece My Med. Sí, las my tres. My Med desliciado. Marcá las tres. Bien. Bueno, estás ahí arriba. Estoy ahí arriba. ¿Cuál era tu siguiente idea? Y tratar de subir y abrir la puerta. O sea, ya que estoy colgado, tipo, tratar de balancearme y abrir la puerta. Bueno, dale. ¿Cómo lo vas a hacer? La puerta parece estar cerrada por algún sistema de seguridad. Tiene un panelcito ahí en el costado. Tiene el panelcito ahí al costado. Le grito a los chicos. O si no, computadora, mejor. ¿Qué le preguntas? ¿Cómo abro? ¿Qué tengo que poner en el panel? La computadora aparece, dice. Use las habilidades que el perfecto sistema de clonación le ha otorgado para abrir la puerta. Si usted es un traidor, no va a poder abrir la puerta. Si falla al abrir la puerta, será marcado como traidor. La felicidad es obligatoria. Se me ocurre como chucha abrir la puerta, gente. Voy a tirar una carta. Dale, por la duda la escalera también baja, ¿no? Yo quiero indicar. Dale, ¿qué cartas vas a usar? Flip a card. Lucky Bend. Básicamente hay una escotilla, sí, por la cual podemos entrar, sí, pasando por encima de la puerta. Tipo, hay una escotilla por la que entramos por ahí y estamos al otro lado de la habitación. Y no es necesario usar la puerta. Una línea importante de esta carta dice: el DM puede decir que no. Exactamente. Pero yo creo que este lugar tendría que tener un coso de destilación. ¿Sabes y qué? La dificultad no estaría en si está o no el coso, sino cómo abrirlo. Tienen un coso de ventilación. De hecho, del tamaño de ustedes, por el cual pueden pasar. ¿Está ahí al lado, tipo, de la puerta, tipo, arriba? No, no, está en una de las paredes del costado. Tendrías que bajar de la escalera. ¿Qué tanto te costó subir? Igual... ¿Bajás? Pará, quédate arriba. Sí. Y fíjate... fíjate si podés pasar. Por el ducto. ¿Y Ross no sabe el código de la salida? ¿Vos sabés cómo abrir esta puerta? No. Me agarro. Fair enough. Me balanceo así como hacia la puerta. Me agarro como medio del picaporte. O sea, como que trato de sostenerlo con las pies y acercarme tipo medio puntillas al valor. Y quiero poner en el panel open. Bien. ¿Qué habilidad usar para esto? ¿Cuáles van a ser tus dados? Yo creo que... A los más altos, no importa. Sí, tal cual. True, creo que puede ser, porque tipo, estoy como revoleando. Eso es true, claro, sí. Y sí, violencia, porque es algo como más físico, creo yo. Querés golpear el panel, dale. Y hacé tu tirada con menos 3 dados. O sea, sumá tus dados y restale 3, porque estás... Dale. Y el dado de la computadora, siempre. Bien. Dos éxitos. ¿Funciona o no funciona? Lo haces. O sea, y esto es menos 3. No, no, sí, no. Sí, le hice menos. Menos 3 dados. Hiciste es que yo ya resté los 3, por eso. Uh-huh. Sí, sí, sí. Ay, casi la computadora. ¿Para cuántos dados tirabas en total? En total tiraba... 5, 6, 7, 8. Ah, está, un montón de dados. Bueno, con todas en contra, con tu herida sangrando, agregando rojo al ya cuarto lleno de líquido rojo, saltás, empezás a pegarle, panel, puff, puff, lo rompes, chispea un poco, la puerta se abre, puff, con vos, caes, puff, al líquido rojo, y encima tuyo otro chorro, puff, de líquido rojo. Computadora. Rompimiento de equipamiento. Rompió un cacho de física
automáticamente. Computadora, abrí la puerta. Muchas gracias. Traidor. Muchas gracias por reconocer el indebido uso del material de complejo alfa. Por favor, ténganlo en cuenta cuando termine su misión. Y Ross les dice, al final de la misión tenemos que dar un reporte. Muchas de estas cosas pueden decirse en ese reporte. No, gracias, Ross. Igual usé las habilidades que me dio el clon, como dijo la computadora. Yo sé. Si, si la computadora considera que está todo bien, está todo bien. Es mi debido gusto reportarlo. Yo no estoy diciendo si es bueno o malo, yo lo reporto. Botón. ¿Computadora? ¿Qué decir? ¿Ya está ahí con nosotros, Rick? Sí. Yo estoy, ya pasé la puerta. Bueno, voy a usar. Bueno. Estoy agregando un segundo chorro, perdón. No, ya para usar el medkit para curarlo un poco. Ah, dale, dale. ¿Cómo? O sea, ¿por qué es? ¿Qué hice? Medkit por 3, Action Order, Brain Spark más 2. El Action Order, ignóralo porque es para la iniciativa. Claro. No me deja robar cartas, así que. Ah, ahí voy, ahí voy. Bien, ahí tienen otro chorro de líquido. ¿Cuál es el nivel de líquido que hay en esta habitación? Ahora, y ya están más o menos al metro 60. Okay, tengo que usar cerebros más ciencia. Sí. O sea, inteligencia más ciencia y tirar los dados para ver cuánto la curo. Sí, eso dice la carta, ¿no? Creo que sí, por las dudas, si querés releer la voz, pues. Dale. Yo tal vez lo entiendo mal. Ah, sí, es exactamente. Vas a usar tu medikit. Tiene 3 usos, por las dudas. Está lleno de jeringas, pastillas y pastillas adentro de jeringas. Ok, tipo. No estás seguro cómo usarlo. No. Bien, 2 éxitos. La computadora sacó 1. No importa, no, el dado de computadora solo importa si saca el dado de computadora. Okay. Que no salió en ningún momento, de hecho. Bien. No nos quiere ayudar la computadora. Se te acerca Connie a Rick, que se está levantando el líquido rojo, chorreando sangre, y te empieza. Saca de su medikit una gran manojo de pastillas. Y lo ves evaluar. Y en un momento dice: sí. Tomate todas estas, te dice. Te inyecta unas cosas mientras vos te estás tomando esas pastillas. Y borrate una herida. Te sentís un poquito mejor. Y levemente. Ebrio sería la palabra. Porque está como. Algo está pasando. Estoy feliz. No está extremadamente ebrio, pero sí está empezando. Como que se mueve un poco todo. Así que para esto es la morfina. Podría tener en cuenta. Bueno. Voy a tirar otra carta. ¿Qué va a hacer? Hay una carta que está. Que se llama Safety First. ¿Bien? Sí. Dice que hay un objeto de seguridad que puedo utilizar para la situación conveniente, ¿no? Y que me lo puedes vetar. Pero yo creo que, debido a la descripción que ya diste, veo flotar al man muerto con la máscara de respirar que tenía. Tipo, viene flotando el cadáver del que se hacía pirata con la máscara de respiración bajo el agua. Y la saco, se la saco. Ok, me gusta. Tenés tu máscara de respirar. Te da más 1 en la tirada, pero como me gustó la descripción, te va a dar un más 2 la primera vez que la uses. Muy bien. El resto del tiempo te va a dar solo más 1. Genial. Nice. La primera vez, más 1. Más 1. ¿Y cómo la vas a usar? Además de eso, tiene un sombrerito de papel que te lo puedes quedar. Oh. No, me lo saco. No es debido. Wow. Sentiste las estrellas de traición al acercarse. No. ¿No? Estuvo cerca. Evadí esa. Bueno, me voy a poner la máscara y voy a entrar a nadar en la habitación. Bien. ¿Con qué? O sea, en tu tirada. Acordate que tenés más 2 dados. Bien, yo lo que estoy intentando hacer en esta habitación es buscar el cable. Perfecto. Que tengo que desenchufar y volver a enchufar. Uh-huh. Así que yo voy a decir que es Engineer y Brains. Ok. Necesitas habilidad para nadar, pero bueno. Pero
Pero no, lo que estoy haciendo, porque nada, no necesito, tengo la máscara. Lo que necesito es encontrar el cable. Dale. No sabía patalear. ¿Tengo más dos, me dijiste? Tenés más dos dados. Tengo más dos dados. A ver. Entonces... Dos éxitos. Es suficiente. Okay. Pero no para lo que vos querías. Ustedes ven cómo se pone la máscara esta para respirar, que es simplemente uno de los cosas para hacer nebulizaciones. Sí. Pero está todo tapadito, así que puede respirar. Con un tubo que se conecta al... Solo está siendo sostenido por arriba del líquido porque está atado al cuerpo del otro. Así que cuando él se sumerge, va arrastrando el cadáver ahí. Y te chocas con algo. Algo se agita en la penumbra del mar rojo. Todos, porque Peter sale del agua así, con el cadáver ahí todavía atado a su cosa de respiración. Largas y sinuosas. Largos y sinuosos brazos articulados surgen del líquido. Que se dirigen hacia ustedes. No solo es eso. Hay exactamente tres. Uno por cada jugador. Porque Ross se alejó. Computadora. Máquina se encuentra en situación sospechosa. Máquina. Por favor, sáquenme de acá. Eso es lo que quería decirle. Bien. Computadora. Analicen el problema, desarrollen una solución y ejecútenla. Si la solución resulta ser errónea, ejecuten a quien haya tenido la idea. Puntos de experiencia adicionales para ideas exitosas o ejecuciones exitosas. Bueno. Mientras tanto, frente a ustedes, este robot tentaculoso tiene una especie de cuerpo de pulpo, pero todo de metal. Y ese ojo ahí en el medio. Los va a atacar. Uno cada uno. Y ahora vamos a empezar a pelear. ¿Cómo se pelea? Creo que Pocho quería preguntarlo a la computadora. Ah, decime. No, es que tengo algo útil para esta situación y no sé si se puede usar porque justamente dice Action Order 4. ¿Qué cosa? O sea, tengo una carta que puedo utilizar, que si querés te la mando. Mándame. Mientras encuentro la hoja del pulpo, que no la tengo a mano. Que capaz puede salvar de la situación. A ver, tal vez pero, no. Pero bueno. ¿De dónde sacaste los fondos GIFs? Estuve horas buscando. Si los quieren usar ustedes, una gran fuente de esos fondos de GIF son los fondos de juegos de pelea viejos. Están llenos. I know. Es una gran herramienta para usar. ¿Y dónde está el pulpo este? ¿Me mandaste? Sí. Ah, ok. Ahora te digo qué sucede. ¿Tenés que aclarar que lo usaste? No sé si la va a usar. Acá está la hoja de personaje. Bien. Por eso quiero saber si se puede usar. Tipo en esta situación. Sí, vos tenés que describir qué va a hacer. Porque esta es una de esas cartas que da una penalización o un beneficio. Sí. Así que elegí vos. Bueno, yo lo que quiero hacer es que aparezca en este momento un robot que se dedique básicamente a defender de robots que no funcionen bien. Que vea robots que se ejecuten en contra de la computadora, tipo como robots traidores o robots que no estén cumpliendo sus órdenes, y se dedique a limpiarlos. No. Es demasiado fácil. Oh, yo quería que peleen, mecas. Está bien, no van a pelear ustedes. Bueno, está bien, no me armadura. Bien. Ahora sí. Vamos a pelear. ¿Cómo se pelea? Son trapeadores.
Sí, tienen dos trapeadores, si no me equivoco, los objetos que tenían. El mío yo ya no tengo objeto porque lo perdí porque se me rompió. Exacto. Pero tengo un nuevo objeto. Tenés el cadáver del otro. Ey, el coso de respiración, sí. Sí, lo cual me parece raro porque estás robando equipo de otra persona que no te asignaron a vos. Fue asignado a la misión. No sabés si es ese respirador. Fue anunciado. Bien. Bueno, hay muchos respiradores. Y ahora vamos a pelear. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a decir primero, vamos a empezar con la paranoia. Yo voy a decir una paranoia del 1 al 5, paranoias, y ustedes tienen que poner una carta. Si nadie pone una carta, no toma una acción. O sea, si alguno no pone una carta, no pone una acción. Después, vamos a ver el orden de acciones. La carta tiene que estar boca abajo. Así que voy a empezar. Una paranoia, dos paranoias, Una consulta. tres paranoias, cuatro paranoias, cinco paranoias. Perdón, ¿qué querías decirme? Si puedo, o sea, la carta que quiero poner es la que tengo acá en el chat. Ah, sí. Por eso. Es paranoia 2. Ah, no, pará, ¿el robot ese? Sí. No, te voy a dar una carta más porque esa ya la descartamos. Ahí está. ¿Cómo? Y dije que no. Dijo que no. Así que lo vamos a hacer de nuevo solo para evitar problemas. Una paranoia, dos paranoias, tres paranoias, cuatro paranoias, cinco paranoias. Cuatro. Bien. Todos tienen una carta en juego. ¿Qué pasa ahora? Ahora yo voy a decir desde el 10 al 1. Y ustedes van a indicarme. Al revés, del 1 al 10. No, no, del 10 al 1, lo dije mal antes. Ustedes me van a indicar qué número tiene su carta. ¿Sí? Si en algún momento ustedes desconfían de la persona que dice, yo tengo el número ese que dijo León, pueden desafiarlo y pasan cosas. Pero no lo vamos a hacer hasta que alguno lo declare. Así que voy a decir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Yo tengo cuatro. ¿Nadie está en contra de lo que dijo Juanpi? No. Perfecto. Bien. Entonces ahora vos podés tomar una acción o usar la acción de la carta. No, la acción de la carta justo no me sirve, así que. Si la acción de la carta no te sirve, la carta se va a descartar. Te voy a dar otra, pero se va a descartar. Sí. No me sirve solo para el número. Podés incluso, o sea, si tomás una acción básica, se va a descartar la carta y tenés más un dado. Está bien, me sirve. Detrás del monstruo, ¿puedo ver el enchufe? Detrás del monstruo, está flotando, él sí flota, él nada. Ah, bueno, sí. Lo que ves son los tentáculos y el ojo ese que tiene. Una pregunta para entender. Los que serían 1, 2, 3 son los últimos que van. Claro. Lo he entendido al revés. ¿Y por qué hay cartas que tienen 0? Esas son Primero, segundo, reacciones. tercero. Ah, no se pueden Las usar. reacciones se activan cuando pasa algo. Cuando se hace una tirada o cosas por el estilo. No, se llega a ver el enchufe, tipo, ¿dónde está? Puede estar en esta habitación o donde me indica la flecha. La flecha te dijo Ah, que. verdad, después ya está, estoy acá. Claro. Pero lo puedo ver así, tipo. Quiero asegurarme de esto de la regla Peter, porque tal vez hay un error acá. Yo pensé que el cero se podía usar. El cero se puede usar como Por reacción. eso, pero no acá. Como reacción. Claro. Entonces tiro coger carta, ¿no? No, no, ahora ya está, ahora ya está. Deja rastro. Ahora va Juanpi. ¿Qué hace Juanpi? No, intento ver si veo el enchufe. ¿Cómo? Con. Voy a asegurarme esa regla, Peter, porque tal vez lo tengo mal anotado yo acá y es por re posible. Bueno, no pasa nada. No, uso ciencia, o sea, inteligencia y uso ciencia, el árbol de inteligencia. O sea, tiro 6 dados para investigar si por ciencia puedo ver dónde podría estar conectado todo este quilombo. Dale, a ver. Tres éxitos. Mirá, probablemente eso que están buscando está abajo del agua. Tiene Okay. sentido. Porque de arriba cae. Sí. Esto debería estar drenándose de algún lado en esta habitación y. Okay.
Bueno, y me dirijo tipo en dirección contraria hacia el monstruo, que creo que es la puerta, ¿no? Atrás sería. Claro, no, no, entonces tipo me quedo ahí estacionario. Con el trapeador ahí. En posición defensiva. Y paso mi turno. Ok, dame un segundito, estoy buscando la regla de iniciativa, pero tal vez lo dije mal. No, sí, es del 10 al 0. Ah. Bien, entonces, ¿qué? 3, 2. Yo. ¿Alguien está en contra de que...? No, para nada. Ah, oh, perfecto. No. Juanpi, vos si querés podés volver la carta a tu mano. Bueno, Peter. Tenés esas dos opciones. Podés tomar la acción de la carta, descartarla y tener más uno, o volverla a tu mano y tener más nada. Voy a usar la carta. Revélala. Ajá. Tactical assessment, ¿bien? Sí. Básicamente digo algo de vital importancia y tengo que hacer una tirada. Sí. Si tengo éxito, todos los que yo elija, incluso yo, tienen más uno hasta su próximo turno. Siempre y cuando atiendan a mi consejo. Está bien, vos te das cuenta de algo de vital importancia. Entonces tenés que hacer una tirada de cerebros más algo relevante. Sí. ¿Qué va a ser eso relevante? Va a ser burocracia, porque yo les voy a decir, y es algo muy importante. Chicos, nuestra misión no es derrotar al monstruo pulpo robot. Nuestra misión es desenchufar y poder enchufar. Si tocan el robot, son denunciables. Dale. Así que voy a tirar. Burocracia. Dados. Tenés más uno. Ah, no, todas las personas que vos digas tienen más uno. Incluso yo. Dale. Si fallás, todos tienen menos uno. ¡Oh! Oh. ¡The Machine! Soplón y encima tirar la computadora. Bien. ¿Qué pasa cuando sale el dado de la computadora? Esto es una parte muy importante del juego. Peter hizo la tirada. Tuvo éxito en la tirada. Pero además, apareció la computadora. En estos momentos, la computadora va a tener una pequeña intervención en lo que sea que está haciendo Peter. Va a decidir la computadora cómo hacerlo. Como siempre, en la computadora, si la computadora le dice, es la ley. Indica Peter que el robot tiene que estar absolutamente seguro de esto. Y la computadora dice: muchas gracias, clon rep 3 y ZMO, por aclarar esto. Es lo correcto, el robot tiene que estar en perfectas condiciones. Así que vamos a mejorarlo. Del techo se abre un tubo, cae como una cúpula de cristal encima del ojo. Gracias. El robot ahora tiene armadura. Si sobrevivimos de esto, te voy a matar. La cúpula le cubre el ojo nomás. Computadora. Ahora. Alguien me está amenazando. Usa armadura, buenísimo. Pero no puedo seleccionar a mi. Dame mi pulpo. Ahí está. Bien. Todos tienen más uno. Y el pulpo está protegido. Entonces dije 2, 1. Y ahí se terminó. Voy a ver qué pasa si nadie. Si vos tenés 0. Ah, la carta tuya descarta, Peter. Pero todos tienen más uno a lo que tienen hasta el próximo turno. Bien. Recupera tu carta, Pocho. No tomas acción. Bien. Perfecto. Y ahora le toca al pulpo. Después cuando puedas, cartita. Sí, no sucede así en el combate. Ah. Interesante. Bueno, el pulpo va a agarrar a alguno de ustedes. Y lo va a intentar. Puedes intentar todo lo que quieras. Sí.
Segundito, quiero asegurarme de estar haciendo bien las cosas. Ok. No quiero romper nada. Está todo bien acá, hice todo legal. Porque hay una parte del manual que dice que el pulpo no... Perdón, el DM no tira los dados. Así funciona paranoia. Así que... Espera, antes de que digas qué pasa. ¿Qué está intentando hacer el pulpo? ¿Agarrar a quién? Ah, para eso sí voy a tirar un dado. 1, 2, Juanpi. 3, 4, Pocho. 5 y 6. Vos. Vos. El preguntón. Juanpi, uno de los tentáculos. Lo agarra. Voy a tirar una carta. ¿Es para una tirada? Cero, cero... Es una reacción. After target rolled. Yo no tiré ninguna tirada. Me meto mi carta, entraste. Siga nomás. El tentáculo envuelve a Peter con una fuerza terrible, tan terrible que... Ah, Humpy, gracias. Te agarra. Sí. No quiero equivocarme de nuevo. Acá estamos. Bien. Y lo estampa contra la pared. ¡Pum! El trapeador está bien. Sí. Tipo, mientras agarro el trapeador así con todo mi cuerpo, ¿no? Protejan el trapeador. Sí, el trapeador está bien. Está bien. El impacto de con 1 y ZMO contra la pared sacude la escalera. Algunos de los escombros del techo empiezan a caer. Y un cable eléctrico empieza a mecerse sobre ustedes. Estás chispeando. Recibís exactamente 54 puntos de daño. Se te mueren todos los clones de golpe. Sí. No, claro. una herida. ¿Un qué? Una herida. Herida el primero, ¿no? Sí, no, el primero. Y ahora vamos de nuevo con este maravilloso sistema. Una paranoia. Dos paranoias. Tres paranoias. Cuatro paranoias. Cinco paranoias. Ahí va. Ahora vamos. 10. 9. Perdón, yo tengo una carta que digo primero. Soy primero. Revelala. Dale, revelala. First. ¿Qué más dice? Ah, ok, sí. Juega esta carta al principio de la ronda. Ajá. Tenés menos un dado de lo que sea que vas a tirar, pero tenías más uno. Yo tengo más uno. Así que vas a tirar lo que tenías para tirar. Y tomás una acción antes que me quede 9, así que vas vos, ¿qué haces? Voy a... tratar de hacer que este robot se dirija hacia otro lado, intimidándolo. Vas a intentar intimidar a un robot. Voy a intentar intimidar a un robot, pero obviamente hay que intimidarlo inteligentemente. No es una cuestión de emoción, es una cuestión de palabras, de algoritmo. Yo entiendo cómo la mente de los robots funciona, porque soy inteligente más que otra cosa. Y lo único que tengo que hacer es decirle: tu objetivo está para allá, andate. Bueno, te lo voy a aceptar. Suena algo re difícil de hacer. Suena algo re... intimidar a un robot. Ahora que lo decimos en voz alta. Entonces, no le voy a decir que se vaya, le voy a decir: no nos toques. Está bien. O la compu te mata. Dale, a ver, tira. El cable sigue ahí, por las dudas. Está cerca del agua, por las dudas. Es otro peligro adicional. Yo no puedo tirar un cable. Yo te tiro un Critical Success, así que... ¡Oh! ¡Oh! Un PC es el amigo, ¿eh? Bien. Y esto dice... algo sale bien. Mejor de lo que esperabas. Esto no quiere decir que la tirada va a tener éxito. No. Hacé la tirada. Madre, nunca es como vos esperás el juego. No, no. Fluís. ¿Qué vas a tirar entonces? Intimidate. Intimidación más racional, brains. Más cerebros, dale.
Sí, mal, voy a jugar en equipo, porque... ¡Cómo! Cero éxitos. ¡Tiré 8 dados! ¡Pero 8 dados tiré! Cero éxitos. Bueno, me lo merezco. Está bien. Lo que venga, me lo merezco. El pulpo agita sus tentáculos. Totalmente desinteresado de tu opinión sobre las cosas que tiene que hacer. Se ofende, de hecho, un poco, porque vos... Una persona de carne y hueso le está diciendo qué hacer. Infrarrojo. Nada. Nada, basura, nada, basura. Pero algo sí sale bien. Entre el movimiento del pulpo y el agua moviéndose, ves el enchufe. Está ahí. No es un enchufe, es una tapa. Parece la tapa del drenaje. Está directamente abajo del pulpo. Bien, voy a continuar. Estaban 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4. ¡Oh! ¿Qué pasa si dos jugadores tienen el mismo número? Esto es re importante. ¿Por qué? Agarrar la trompada. ¡Rápido, rápido! ¡Tienen que hacerlo! Yo les voy a decir. ¿Qué cosa? Ah, era... R1CK-I-ZMO. Ah, muy bien. Ganaste. Cuando dos personajes tienen el mismo número, el primero de los jugadores que diga correctamente el nombre del otro va a tomar la acción. Pero quiero ver exactamente qué pasa con el turno del apoyo. Porque no quiero robarle. Va después. ¿Dijo bien mi nombre? Sí, lo dijo bien. Re rápido encima. Estaba re listo, Juanpi. No, yo ni me acordaba que existía esa regla. ¿Sí? No, es la más rara de todas. Un solo dato y creo que fue ese. Después el resto, tipo, down the drain. Porque era el dato más raro de todos, tío. Sí. Segundito. Mi memoria no funciona así. No, ni a par. Ahí ya está, me acordé la página correcta. No es esta. Es la que sigue. Bien. ¿Dónde está esto? Perdón, esta es una regla rara. Ajá, segundito, estoy acá. Ah, recuerden que ustedes pueden mentir, ¿eh? Esto es importante, ustedes pueden mentir en su número. No, no hace falta que digan el número de la carta, ni a palos. Sí. Qué bueno. Va a sonar un ratito más mientras encuentro qué es lo que tiene que pasar. Ahí está. Si dos jugadores tienen el mismo número de orden de acción, el primero que diga el otro nombre correctamente va primero. Así que, Juanpi, tomás la acción primero, gracias. Bueno, me levanto después de ser estampado contra la pared. Veo que el trapeador está intacto, sí. Ahora vos estás entre el cable y el resto de la acción. ¿Hay algún lugar donde pueda tipo saltar hacia el cable y tipo hacer la Tarzán? Ah, sí. Podés intentar hacerlo sin problema. O sea, me voy a electrocutar, pero... Sí. No, yo decía tipo... Pararme a un lugar para saltar y agarrar la parte más alta. Ah, sí, te podés trepar un poquito a la pared, agarrarte de las rendijas y cosas por el estilo que hay, sí. Porque está corroído y saltar. Claro, dale. Bueno, voy a hacer eso. Voy a tirar con... ¿Qué mierda puedo tirar? Violencia ni en pedo porque tengo todo negativo. Voy a tirar con operar. En el árbol de mega. ¿Cuál es la distancia segura del cable? Claro, o sea, ¿qué tanto tengo que trepar para saltar y caer bien a la distancia alta del coso para no electrocutar? Uh-huh.
Tenés más uno. Tenés más uno, dale. O sea, para entonces. Tiros. Tengo 3, 2, tiro 6 dados. Ah, así es. Okay. Y el de la computadora, como corresponde. Sí, okay. Que apareció de nuevo. Uf. Ah, ya. Vas así, saltás, ves el cable. Y la computadora sí. Te ayuda ajustando la distancia correcta del cable. Así que lo sube, tus manos agarrando solo la parte chispeante. De nada, ciudadano. Tipo, esa cara, tipo. De vida. Se quedó pegado. Claro. Sentís una ola de energía rara que te quema, obviamente, ¿no? Necesito que me hagas una tirada de violencia más atletismo. Ya está, matame para. Pero me decís esas cosas, tipo, matame. Tengo menos 4 en atletismo. Bien. ¿Tenías heridas también? ¿Qué pasa cuando hay nodos negativos? Vos sumás los números igual. Vas a hacer la tirada. Pero cada número que no sea un 5 y un 6 te resta un éxito. Para, pues yo tengo en violencia, tengo 0 obviamente, porque tengo menos 4, menos 2, 0 y menos 5. ¿Cuánta violencia tenés? 0, porque era cuando se sumaba los dados positivos. ¿Y ¿no? violencia cuánto tenés? Violencia no tengo nada, y atletismo tengo menos 4. Entonces tirás 4 dados. Listo. Y la computadora. Por si me quiera dar una mano más. Bien. Oh. Tu tirada resultó en menos 4 éxitos. Perfecto. Vos intentaste resistir o liberarte de la electrocución y solo lograste empujar el cable al líquido. Electrocutando a todos. ¿Incluso al robot? Sí, pero no le afecta la electricidad. Success. Y ahora sí. Algo. Voy a. El... Nah. Ay, soy un boludo. Algo. Una carta perfecta para esto. Todos sienten la electrocución, una herida para cada uno de parte de Juanpi, gracias. El robot hace así con un tentáculo. Y pasa algo más también. Dentro de ustedes sienten una cosa extraña. Ay, no, salió el mazo de cartas mutantes. Algo adentro de ustedes se despierta. Sienten una habilidad que antes no conocían, pero muy capaces de controlarla, o eso consideran ustedes. Se activan los poderes mutantes de ustedes. Los poderes mutantes se usan y no se descartan. Volvamos, estaba en 4, así que Pocho, te toca tu acción. Bien, nada, me quería poner 2 de armadura con mi carta. ¿Cuál es tu carta? Coso. Improvised Defenses. Ah, Juanpi, ¿vos recuperás tu carta? Sí. Dale, recuperala. Pero este no. Bien. Encontrás un pedazo de armadura o ropa que te sirve para la situación actual. Vos describís qué es, yo puedo negarlo. Pero si me gusta, te da más 2. Si no, te da más 1. ¿Qué te encontrás? Me encuentro, por ejemplo, el traje de la persona que iba flotando. Dale, sí. No solo es un traje, es una armadura de color naranja. ¿Te pones la armadura? Bueno, me pongo la armadura. Sí, me encanta, perfecto. Tenés más 2. Se lo robé el que estaba flotando. Sí. Buena idea. Bueno, te da más, más 2 a... lo que sea que quieras hacer. En este caso, digamos, te pusiste la armadura, pero cuando la uses, te va a dar más 2. En cuanto me ataque, tengo más 2 de defensa. Exacto. Y ahora, uno de los obstáculos se extiende a Peter, azotándolo contra la pared. Y ¡pum! Una carta para todos. ¿No? Ahora estamos en combate, ¿cierto? Peter me acarta una herida. Pero ahora vamos de nuevo. Una paranoia, 2 paranoias, 3 paranoias, 4 paranoias, 5 paranoias. Ajá. Bien. Bueno, recuerden que ustedes pueden mentir y pueden decir que los otros están mintiendo también. ¿Qué hace esto? Les puede dar tomar la acción antes o incluso hacer que los otros descarten cartas o que ustedes puedan tomar 2 acciones en un turno. Así que voy a ir 10, 9, 8,
¿Otra vez? Muy bien. Dos, sí. Ladrón. Bien, dale. Sí, vas primero. Voy primero. Entonces, lo que voy a hacer es tratar de encontrar una especie de agujero en las defensas tentaculosas del gozo para ir al drenaje y destaparlo. O sea, vos querés encontrarlo, no querés hacerlo. Quiero casi como que mientras me meto, esquivar inteligentemente los tentáculos para llegar al gozo sin que me toque. Bueno, tenés menos un dado. ¿Cómo lo vas a intentar hacer? ¿Tengo menos un dado? Te lo dice la carta. Espectacular. Voy a usar ingeniería, porque me parece que este robot tiene un movimiento preprogramado y predecible. Ok, ¿con qué? Inteligencia. Ok. Tira menos un dado y a ver qué sale. Adelante. Buenísimo. Un suceso. Un éxito. Empiezas a nadar. Y sí, sí. Estoy seguro. Bien por debajo del agua. Porque bien respirar, por abajo, chucho. Porque podés respirar. Porque venís arrastrando el cadáver del otro tipo. Y porque este robot tiene movimientos en patrones. Vos crees que los reconoces. Estás equivocado, claramente, cuando te agarra y te saca del agua. Ah. Y te revolea. Así que vamos de nuevo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 4. Oh. ¿Tienen los no, dos? No, 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 no. C0N1IZMO. Bien. ¿Te dejó? Sí, sí, sí. Pasó. Bien ahí con el 0. Estaba escondido. Sí, sí, sí. Estaba re escondido. Ojo, esto generalmente acá en llamada es difícil, pero en una mesa están gritando las dos personas a la vez. Sí, sí, sí. Bien. Pocho, vas primero. Bueno. Veo cómo el octopus está agarrando a nuestro compañero y al cadáver. Y yo lo que quiero hacer, a ver, meter carta, es esto. Oh, está rearmándote. Tal cual. Dice, ¿ves una herramienta que te sirve para la acción? Describíla, yo puedo ignorar la descripción. Te da más uno mientras te sea útil y si me gusta, más dos. O sea, ¿qué encontrás y para qué lo vas a usar? Bien. Lo que se me ocurre, ¿sí?, es que mientras lo está zarandeando, se le vuela el casco de respiración. Sí, perfecto. ¿Qué vas a hacer con eso? Sí, como tengo armadura y todo, trato de meterme entre los tentáculos e ir hacia donde está el enchufe. Bueno, entonces tenés más dos del coso de esta carta, más los dados de la armadura. Así que si tú tirás. Tu tirada sería con más 4 dados. Con más 4 dados. ¿Y qué cosas va a usar? Do it. Full violence. Full violence y me arrojo al agua. O sea, arrancar ese coso. Tal cual. Perfecto. Tengo que desenchufarlo. Dale, hace no sé cuántos dados tirar, pero tira todos esos dados. 5, 6, 7, 8 sería. 8 dados, muy bien. 8 más 4, 12. 12 dados. Tira todos esos dados. Adelante. 12 dados, vamos a terminar. Ay, por favor, que salga la computadora. 5 éxitos. 5 éxitos es más que suficiente. Extremadamente equipado, robándole al otro el equipo, poniéndose una armadura, un coso que encontró. De un cadáver. Empezás a nadar, el pulpo intenta sacarte, pero vos haces fuerza para abajo ahí, respirando. De repente,
Todos sienten la presión de un líquido drenándose. Son medio arrastrados hacia el centro, pero ahí abajo está Rick, inmediatamente arriba del drenaje. Recuerden que hay mucho, mucho líquido. Y el único drenaje que hay es este. Y ese líquido se extendía por muchas partes del sector, así que la presión es gigante. ¿Cómo está ahora? Pará. La otra cosa arriba de el desagüe es el robot. Que con la presión del agua hace y aplasta a Rick. Mi armadura no me va a sacar de esto. No. Lo único que sí voy a hacer. O sea, esto no cuenta como ataque, ¿no? No. Ni ahí. No, esto fue una consecuencia de tu acción nomás. El robot queda ahí y se va rompiendo. Por la presión que tiene. Vamos a aprovechar. Juanpi, ¿vos qué querías hacer con tu acción? Justo mostraste el poder mutante, así que aproveché. No, mi idea era. Era congelar al robot. Voy a dejar a congelar, Criogin. Voy a voltear así la ven todos. Así la ve el chat. ¿Sí? Pero no sé si tengo Moxis para usar igual. Sí, todos tienen sí, Moxis. Todos tenemos. Ah, ok, no me cargué. Nada, era tipo como congelar la parte interna del tipo del robot, como el mármol, los circuitos, como para que sea más torpe y claro. Tipo les dé el tiempo para. Pero ahora podés usar esa acción en respuesta a esto que está pasando ahora, ¿no? Sí, sí. Como para sí, que. La podés congelar para que no nos muramos. ¿Eh? ¿Qué podrías congelar para que no nos moramos? O que no te mueras vos, no hace falta salvar a todas, ¿no? Obvio, no, sí. Déjame persuadirlo en persona. No, sí. Vos no tenés ni idea de lo que estoy haciendo yo. ¿Qué haces? No, pues yo tipo me agarré, tipo me electrocuté, y tipo me he caído de espalda a la lava y tipo. I have superpowers. Es postre, ¿eh? No por lado de regla. No, bueno. Postre. Pero me caí vale. Tipo, estoy tipo. No sé qué podría hacer congelar algo ahora. Está bien. Me decías tipo quedar pequeños parches de hielo, o sea, no es tipo. Super heavy. Bueno. No, voy a hacer esto, voy a trepar y tipo, me voy a. Congelar todo el brazo como para agarrarme más fuerte, porque la fuerza no es mi. Está bien. Te gastas uno de Moxie y te congelas hacia la pared mientras todos son. Ahí va también Peter. El clon de Peter se estampa contra el robot. Antes de coso, ¿él tiene que hacer una tirada para eso? Si no me equivoco, lo aclara acá. No. Gasta uno de Moxie, los poderes son así. Sí. Empezás a hacer tiradas cuando lo que querés hacer es realmente complejo. Tipo, si él quería congelar al robot, sí le iba a hacer una tirada. Pero okay. Esto simplemente es pegarse. Agarrarse y cosas. Claro. Sí, no, sí. Rick murió aplastado. Rep murió por la presión, todo aplastado contra el robot. Pero no se preocupen, tienen otros. Eventualmente se empieza a drenar todo. Ross estaba escondida en uno de los rincones y sale mirando todo lo que pasó y mira a Juanpi que está ahí con el brazo congelado. ¿Cómo hiciste eso? Es que había un ducto de voy a usar a engañar obviamente. No hace falta. Antes de que decidas tu explicación, vamos a hacer lo siguiente. Yo no le digo a nadie que vos usaste ese hielito. Es que no lo usé. No fui yo. Tipo, acá hay un. ¿Cómo se llama? ¿Tubo de refrigeración? Eso, gracias. En tubo de refrigeración y intentando saltar aquel tubo, lo agarré y me congelé. A ver, mentire. Rosa es muy astuta. Pero. ¿Sabes que lo voy a hacer con encanto, tipo? Ah, sí, dale. Le tengo más dados. Tres éxitos y la computadora. Tres éxitos. Contame lo que le ibas a decir. Estaba el coso ese de congelar y. Sí, había estado. Quise escalar porque cayó ese tubo y quise. Zarandearme al estilo. ¿Sabe lo que es un mono? Sí, sabe lo que es un mono. Nadie sabe lo que son los animales. Ah, bueno, o sea, yo tampoco lo sé.
Nada, quería intentar balancearme con el tubo de esa electricidad y tomé esto que parece un tubo de refrigeración y me congeló el brazo y estoy acá desde entonces. Te mira así, atenta. Dice, mira la habitación. No, yo no sé mucho de la habitación. Pero aparece la computadora. En esta habitación no hay ningún ducto de refrigeración. Pero ahora en más los vamos a marcar en todos sus mapas. Muchas gracias. Y Rod te mira. Bueno, como iba diciendo. ¿Cómo me descongelo ahora? Se va a descongelar de poquito. Yo no le voy a decir. Apurate antes de que llegue el otro. Yo no le voy a decir a nadie eso. Porque suena a la palabra con M. Pero, a cambio, yo vencí al robot. No te puedo decir que no, así que... Exacto. Volvamos a casa. Tenemos que levantar a los otros dos clones en el camino y hay que ir a hacer el reporte. No, solo bueno, nada. Un poco triste que hayan tenido que morir así tan brutalmente. ¡Ah! Y cierro la escotilla. Computadora. El clon acaba de indicar que se encuentra triste. Voy a tomar una de mis pastillas de felicidad que tengo en mi medkit. Un ojo aparece a vos mientras te ve tragar la pastilla de felicidad. Una sola no es suficiente. Por favor, ingiera la cantidad correcta. Y aparece un número que va cambiando. Espero, tipo, miro lo más atento posible, agarrar el número más bajo y tomo esa cantidad. Bien, voy a tirar un dado y esa va a ser la cantidad. Tira un de 100. Bueno. Un de 1000. 44. Gracias por la idea. Iba a ser un de 20. Gracias, Paul. ¿Me vendiste el robot, boludo? Me costó mucho robarnos insumos para bien sacar la situación. ¿Vas a tomar las 44 pastillas de felicidad? ¿Tengo 44 pastillas de felicidad? Sí, sí, no. Sí, tenés. Sí, listo. Bien. Sumaste todos los números que te parecieron. No agarraste el mínimo, lo sumaste todos. Bien. Vamos a hacer una tirada de ciencia con violencia. Para ver qué tanto se soporta tu cuerpo esto. Ah, ok. Ah, se pueden mezclar. Sí, no están obligados a usar del mismo cosa. Ah, soy un tremendo pelo. No, tal vez no lo aclaré, perdón. Yo pensé que era acorde a cada cosa. No, yo entendí. Ok, entonces 5. 3 éxitos. Bien. Después de ingerir 44 pastillas de felicidad, te sentís extremadamente feliz. Muy feliz. Tan feliz que te olvidás de cómo caminar. Tan feliz que te cuesta pensar en otra cosa. Después de un rato, cerrás los ojos y la próxima vez que los abrís, estás en un tubo verde de clonación. No, me remorí. Más tarde, Ross te mira. Te dice que lo acompañes. Un número aparece en tu nombre. Y de a poco así va a ir juntando a los otros dos. Una pregunta, ¿seguimos teniendo las cartas de mutación o somos un nuevo clon? Son un nuevo clon, descártenlas. Entonces, escúchame, no te puede culpar de nada porque vos sos un nuevo clon. Córtalo, ¿viste? I did it. Bien, y ahora vamos a esperar al apoyo que viene la última parte de... Ahí está. Bueno, para aclarar, Pocho, Juanpi murió consumiendo las 44 pastillas de felicidad. El club de los 27 con sobredosis. Chao, chicos. No necesito más nada. No, acá no era. Volvemos todos juntos, Juanpi. Vuelven de a poco. Y ven a los otros clones, tipo, felices de haber... de poder volver a trabajar sin problemas. Pero ahora pasa algo que es interesante. ¡El trapeador! No está el trapeador. No sobrevivió ningún trapeador a esta misión, me parece. Son llevados a una habitación oscura, fea, con un sujeto trabajando con un traje naranja. Oh,
eso es por arriba de rojo. Computadora, al final de la misión, o sea, del suceso anterior a que muera según mis memorias, ¿qué pasó al final? Eso es lo que tenemos que aclarar. Eso ahora es lo que tiene que aclarar, exacto. El reporte se lo tienen que dar al siguiente clon y les muestra. Bien. Arriba de este sujeto aparece Vernon. Uh-huh. NHYT-2. Un tipo pelado, cara medio cansada. Está frente a la computadora, aburrido y distraído, casi como consumido por esta actividad. Lo primero que hace es: felicitaciones, clones. Han tenido éxito con la misión, salvaron al sector HOY. Ahora, voy a hacer una serie de preguntas. Ok. En una tableta táctil, dice: explique las razones de su apropiación y mal uso de mesas, bancos, puertas, trapeadores, granadas, alimentadores, papeles, cajas, jetpacks y banderas en el sector HOY. Computadora. El sujeto Vernon está lo acuso de traición porque está incumpliendo con su trabajo acusando personas incorrectas. El sujeto Vernon es la única persona lejos de ser traidor acá. Debido a su color naranja, está por encima de todas las cosas que están haciendo. Por favor, no vuelva a hacerlo. ¡Pling! Una estrella para Peter. ¿Una estrella? ¿No tenía estrella? No, se había muerto. No, bien, tengo menos, una menos. Bien, expliquen por favor la apropiación y mal uso de estos objetos. Nunca tocamos esos objetos. Para, ¿nos podés dar cartas? Así nos puede ayudar acá. No, acá no hay más nada. Pero Peter dijo, nunca tocamos esos objetos. ¿Alguno de los clones mintió en la última declaración? Sí, él mintió. Muchas gracias. Lo anoto. Encontramos en una de las habitaciones, dirigiéndonos hacia nuestra misión, siguiendo las flechas, hubo una habitación en la cual se apagó el sistema y había un grupo de individuos que estaba utilizando mesas y elementos de la cocina, comedor, desayunador, como si fuesen divirtiéndose flotando sobre ellas. Tuvimos que atravesarlo y justamente encontramos ciertos elementos los cuales después pudimos utilizar en la misión, pero muchos de ellos estaban inutilizables debido a estos individuos. Bien. ¿Alguno de los clones mintió en la última declaración? No. Bien. Son responsables de la destrucción de una valiosa unidad SKW-1DD0 de mantenimiento. ¿Pueden explicar sus acciones? Si quiere una explicación, puede pedírsela tranquilamente a la gente Ross. Ella fue la que lo hizo. Abre los ojos grandes, como dos platos. Claro que sí. No estoy mintiendo, así que. Claro que sí. Se pone un poco nerviosa. La tiraste abajo del bondi, esto es lo que acaba de pasar. Sí. Ella no quería. Ella quería. Nosotros completamos la misión. Hasta el día de la fecha, nosotros completamos nuestra misión exitosamente. Queríamos salvar el sector, señor. Y era la única manera. Y tuve que usar mis extremadas habilidades de clon para detenerlo. ¿Por extremas habilidades te refieres a la palabra M? El tipo la mira. Todos la miramos. ¿Alguno de los clones presentes es un mutante? Negativo. No. Puede analizarme si quiere. Ella señala a Juanpi. Analícelo. Vámonos. Perfecto. Actualmente no tengo. Bien. ¿Pueden identificar el origen de la cobertura roja postre que fue derramado en
todo el sector? No. Jalea. ¿Qué es eso? Se me acaba de ocurrir. No puedo declarar. Plink, una estrella de traición. Eso suena a palabra de sociedad secreta. ¿Hay algún clon que les gustaría elogiar por su desarrollo en la misión? Sí. Me gustaría elogiar a Rick por su extremada performance usando de armadura un traje amarillo. Ross interpone. Sí, yo le dije que use eso, pero también le dije que va contra las reglas. Así que le dije que no lo haga, pero lo decidió hacer de todas maneras. Se vistió de amarillo para completar la misión. Y eso, y saltar su nivel sin la experiencia adecuada es extremadamente complicado. Yo lo considero un elogio. Si puedo aclarar algo, ese Rick está muerto. Yo creo que anota. Realmente estuvo mal haber utilizado un traje amarillo, pero sé muy bien que haber sido aplastado no solamente por la presión del agua, de esa agua roja, sino de la unidad. ¿Qué es agua? Esa cosa roja. Plink, una estrella. Eso suena a palabra sociedad secreta. Me gustaría elogiar a un clon más. Me gustaría elogiar a usted, Vernon, por su espectacular desarrollo en esta entrevista. Se sonroja. Flashes. ¿En algún momento algún clon intentó reclutarlo para una sociedad secreta? No. Sí, dice Ross. Él, y señala a Peter. Al parecer está trabajando con los comunistas. Voy a denunciar a Ross porque no sé que es un comunista y ella sí, probablemente es porque tiene contacto con ellos. Yo voy a denunciar a Rebe porque está denunciando a alguien mayor a nosotros. Yo voy a usar esta carta si puedo. ¿Qué es eso? ¿Hay una silla? Hay una silla, sí. Bueno, voy a agarrarme a parar en la silla. Yo lo voy a denunciar a todos. No entiendo nada de lo que están diciendo y todos me suenan traidores de sociedades secretas. Bien. Termina de anotar unas últimas cosas después del exabrupto de Connie. La misión fue un completo éxito, pero estos clones son defectuosos. Por favor, diríjanse al centro de aniquilación más cercano. Anota unas cosas y una flecha se le sube arriba de los cuatro. Ross también. El centro de aniquilación más cercano es la manera políticamente correcta de la computadora de matarlos. Usted tiene que ir cambiando hasta ese lugar para perder un clon. Y acá termina la sesión. ¿Le gustó? Rick número 3. Yo la quiero más. ¿Le gustó? Sí, está sí. Buenísimo el sistema. Es re extraño, ¿vieron? Y Juanpi se pone en la silla, bueno, yo tiro la carta de escribir un líquido. Lo empujo de la silla y lo meo a todos. Uy, lo perdimos a Peter. Bueno, esperamos que les guste la gente del chat. Es re divertido, Paranoia, tiene cosas re extrañas. Siento que es el juego que va en contra de los otros juegos. Es el que menos tiempo de organización necesita, pero yo siento que te agarraste juntado con tus amigos y es como, che, ¿qué podemos jugar? Y tipo, Paranoia. Y tipo, sale. Repartí las cartas y te sentás. Sí, o sea. Es muy agradable y en persona o con más gente, cuando se empiezan a descorfiar, solo porque sí. Ah, vos estás mintiendo con tu carta. Vos siempre mentís con tu carta. No, yo no mentí. Bueno, y pasan esas cosas y el sistema se emplea un poco más. La parte más engorrosa es la de las cartas, pero está todo bien. Igual todo el juego es así. La computadora es en extremo ridícula en lo que hace, lo que dice. El lugar no se entiende nada. Nunca hay información completa de algo. Eso lo pensé después. Tendría que haber denunciado al chabón por no darnos el equipamiento que tenía que darnos. Esa puede ser una opción, sí. Tipo, denunciar así a todos puede ser una buena idea. Digamos. También te pueden castigar por abuso del sistema. Digamos. ¿Abuso del sistema es una cosa? No es que es una cosa. Puede pasar. O sea, la computadora como que tiene esa actitud de, bueno, hoy pasa esto, digamos. Me quisieron culpar por usar un traje, pero ese Rick murió. Sí.
Bueno, realmente gracias por compartir con nosotros Paranoia hoy. Fue súper divertido. Espero que les haya Gracias a vos por gustado. invitarme. Ojalá se pueda repetir. Sí, ¿Por qué le ojalá. dijo comunista? Yo no De todo, a lo sumo, tipo capitalismo fuerte. No existía el agua, pero sí el comunismo. Sí, es terrible. Hay cosas que nunca Yo mueren, no, pocho. de las personas acá hay una sola vestiendo de rojo. Así que no voy a decir nada. Quiero aprovechar y si quieren compartir de nuevo algo de tomate, nosotros vamos a poner en el chat sus links. Es un momento. Así que bueno, gente, espero que se la hayan pasado súper lindo hoy. Muchas gracias otra vez a León por la invitación. La pasamos súper, súper bien. Y nada, gente, los esperamos. Pásense, aprovechen ahora al final de esta transmisión para pasarse por nuestras redes. Estamos en Instagram como Tomate20RPG. Estamos en YouTube y en Twitch como Tomate20-bajo. Así que nada, gente, estén atentos a nuestras redes. Y con eso está, ya está. Así cortito y al pie. Fantástico. Cortito y al pie, espero que lo hayan pasado súper lindo. Genial. Bueno, pasen por Tomate 20, son geniales. Tiene un montón de contenido, un montón de streams. Hay de todo para ver ahí. Y como vieron, juegan excelente. Fue un placer jugar con ustedes, chicos. La semana Así que que. viene empezamos con Ixalan. Ahí va. Ah, verdad, se toma Viernes. en Excel. Buenísimo. Y el domingo de Cult, ¿no? Tenemos culto el domingo. Con Y todo. siempre vamos mechando con entrevistas, así que estén Si quieren atentos. ver, si quieren ver vampiros, piratas y dinosaurios en una sola realidad, Ixalan. Bárbaro. A la computadora no le gusta esto, te denuncio por Sí, no, spam. a la computadora no le gusta nada de lo que están diciendo. Todos son comunistas acá, incluido Leo. Esto suena como a propaganda política. Denuncia al máster por abuso de poder. Sí, todo, todo, todo. Bueno, vamos a hacerle raid a alguien, así que no se vayan. Vamos a pasar al outro. Si ven nuestros streams, nosotros usamos muchos puntos del canal. Y si se quedan en el raid, van a recibir más puntos. No sé cómo funciona eso, Cristeca siempre lo dice, así que debe ser cierto. Hay que creerlo, es la computadora. Sí, tal cual. Chao. Bueno, eso es todo. Muchas gracias y nos vemos. Chao. Chao. Chao.